For centuries, coffee has been cultivated and consumed by many cultures. Only recently have we begun to deeply investigate its origins and varieties, and begun to develop new methods of processing and brewing these beans so integral to daily life and commerce. As with any advancement, it seems that new techniques in the world of coffee also arrive ever faster. One of these techniques at the forefront of the specialty coffee revolution is fermentation of the seed. More than ever before, we are seeing installations on farms, mentions in flavor descriptions, and crossover into other fermented beverage production. But what is it all about? What is the science behind it? And who are the people making advancements in this process? We'll journey to Latin America, where we'll meet coffee professionals who are working with new processing methods and will share their knowledge, experience, and ideas. Our first stop is in Medellin, Colombia, the capital of Antioquia, one of Colombia's several coffee-growing regions. In a coffee shop in the Comuna 13, we meet our first coffee professional. Bueno, soy Juan Suárez. En el mundo, o en los bajos mundos, me conocen como Enki Suárez. Llevo trabajando en la industria del café casi alrededor de 7 años. He tenido la oportunidad de trabajar casi en toda la cadena productiva del café, desde digamos lo que es procesamiento, desde lo que es trilla, desde lo que es tueste. He trabajado como barista y bueno, he vuelto de nuevo a Colombia y actualmente trabajo en Colombia como comprador de café verde y control de calidad para Tropic. Bueno, creo que se ha venido como marcando una tendencia relacionada a todo lo que digamos son los cafés con fermentaciones bastante digamos locas, con, o sea, ¿qué ocurre? A mí me parece que todo esto ha venido tratando de responder preguntas que digamos la misma industria se ha hecho, como hey, ¿cómo yo puedo cambiar el sabor del café? ¿Cómo puedo mejorar quizás el sabor del café? Como nosotros sabemos, las fermentaciones o el principal objetivo de las fermentaciones no fue modular sabor. Era solamente una manera para nosotros tratar de sacar ese granito de café de adentro de la fruta y, ok, procesarlo de alguna manera. En los últimos años nos hemos dado cuenta que el procesamiento no solamente es la manera de sacar el granito, sino que también modula los sabores. Yo creo que la primera vez que probé un café natural, era el año 2016, ¿sí? Y creo que fue una de las primeras catas que hice en mi vida. Recuerdo que ese café me sabía fermentado, sabía como a vino, era un poco raro para mí, a lo que ya mi paladar estaba acostumbrado. Y fue como que, hey, este café no lo entiendo, ¿por qué sabe fermentado? ¿Por qué sabe a vino? Mi amigo me explicó que era un proceso natural y que, digamos, eran procesos que son muy comunes en otras partes del mundo, como por lo menos Etiopía, como por lo menos Yemen, que produce casi el 98% de su café totalmente natural. Y nosotros aquí en Latinoamérica no estábamos acostumbrados a estos sabores. Pero sí, creo que con el tiempo he ido notando de que la gente está haciendo mucho más experimentos, que quiere como de alguna manera desafiar digamos los métodos convencionales de fermentación o los métodos convencionales de lavado, por querer buscar ese, digamos, ese valor añadido en el sabor, ese valor añadido en la calidad, ese valor como que, hey, quizás fermentándolo más pueda obtener un sabor que no puedo obtener antes y voy a ganar más plata o puedo satisfacer un mercado en específico. Pero sí, las fermentaciones están aquí y bueno, están para quedarse. Bueno, ¿qué se puede esperar comúnmente en la taza? Siempre voy a esperar o reconocerlos por los sabores acéticos que tienen, porque son sabores que inclusive algunos pueden ir... ¡Fuck! Acabó su flow, si el arte prevalece. Yo digo comuna y ustedes responden 13. ¡Comuna! ¡13! ¡Comuna! ¡13! No los escuché, por aquí no aparece. Bueno, digan por lo menos para, digamos, ese nuevo tren de fermentaciones extendidas, para el tren de los que son los anaeróbicos, como tal, yo creo que tienen unos sabores bastante característicos. En este caso, los sabores característicos serían sabores muy acéticos, sabores a veces tirando como a vinagre balsámico. Podemos encontrar mucho cacao, sabores a cacao fermentado, podemos encontrar frutos rojos, podemos encontrar vino, ron con pasas, podemos encontrar esa, más como esa línea de sabores un poquito más vinosos y fermentados. Y sí, o sea, digamos de la gran mayoría de los anaeróbicos que he probado de fermentaciones extendidas, siempre tienden a tener ese tipo de sabor que, bueno, algunos clientes o algunos amigos míos lo llaman funky o wild coffee, pero sí, es más que todo como lo que he podido percibir. In the West Valley of Costa Rica,
We meet another young coffee professional who explains the work he is doing and defines some of the terms that we are using. Bueno, yo me llamo Daniel Batalla y yo soy biólogo botánico y especialista en procesamiento de café. Hace, pues, toda mi vida he estado en procesamiento de café. Nací y crecí en una finca de café, en Naranjo, en Costa Rica. Y, pues, cuando ya me profesionalicé más en biología, me empezó a interesar más la parte de la fermentación del café. Y como siempre había estado metido en la parte del procesamiento y el crecer el café, lo vi como muy lógico tomar ese paso a especializarme en los pasos de la fermentación del café. Y fue en ese momento donde pues, descubrí el nicho de procesar cafés para otras personas, dar más consultorías educativas en procesamiento de café. Y fue donde me especialicé más en pues, cómo procesar cafés de manera diferente. Y que lleguen a tasas diferenciadas y ojalá apetecibles por compradores. Cuando yo doy un curso también, cuando me contratan, yo doy un curso de que es, le llamo como nivelación, ¿no? Como donde todos estemos hablando el mismo idioma, ¿verdad? De que estemos involucrados en esta operación productiva y estemos hablando el mismo idioma. Y una de las primeras diapositivas es una definición de la fermentación, ¿verdad? Empezar en el qué es y en el por qué lo estamos haciendo. Y bueno, la definición de fermentación que yo le doy a la producción de café es un proceso biológico, porque está guiado por microorganismos, donde ocurre una transformación de moléculas que yo llamo complejas, para hacer un término simple, que son los azúcares, las pectinas, todos esos carbohidratos de muchos carbonos que tenemos en nuestra pulpa y en nuestro mucílago, una transformación a moléculas más simples, que son pues, todos los ácidos, ésteres, terpenos, tioles, que son muchas, en química se llaman pues, moléculas más simples, más pequeñas, que esos son los que se vuelven precursores en el tostado, son precursores de sabor. Pero bueno, en la fermentación eso es lo que ocurre, ¿no? Que los microorganismos transforman estas moléculas complejas a moléculas más simples. Pero hay una gran parte, o sea, porque por eso no todo es fermentación, hay una gran parte que nos está haciendo falta, que es la parte de la absorción. ¿Cómo es que la semilla del café absorbe todos estos precursores y se convierte en algo que no era antes, ¿verdad? Porque en el proceso de fermentación transformamos, generamos compuestos nuevos que no existían antes, ¿verdad? Entonces, ahora lo que sigue después de la fermentación es cómo hacemos que la semilla lo absorba, ¿verdad? Y mucho de esto pasa por simple ósmosis, simple difusión, diferencia en concentraciones. Esa es otra parte de la fermentación del café que no ha sido muy bien estudiada, es cómo entran todos estos precursores a la semilla, y estoy siendo parte también de un proyecto de investigación en eso, nada más en absorción, ¿verdad? Porque yo siento que el proceso de fermentación se debe dividir en dos, en crear los compuestos, ¿verdad? En fermentar, crearlos, y después en absorberlos, y que se estabilicen adentro del grano, y que el mismo metabolismo del embrión del grano los acepte. Entonces, sí, eso es como la definición. Y hay que entender que es un proceso biológico. O sea, necesitamos microorganismos para poder realizar la fermentación. Sin microorganismos no hay fermentación. Y bueno, lo que pasa también en café, ya llevando como la parte de la oxidación, es también pues, ese proceso más químico que es la oxidación, que se da en presencia de mucho oxígeno, donde muchos de estos compuestos se transforman, pero por medio químico, con reacción con el oxígeno, y esa es la oxidación, que pasa mucho en los naturales, en los honeys, son procesos normales, digamos, que ocurren, pero también ahí se están creando sabores, ¿verdad? Ahí se están creando compuestos que no existían antes, y esos compuestos también están siendo absorbidos por la semilla, pero es un proceso no biológico, es un proceso químico. Pero en un proceso de café podemos hacer los dos, ¿verdad? Podemos fermentar y después oxidar,
podemos oxidar y después fermentar. O sea, se puede jugar mucho con esos procesos y por eso hay que entenderlos muy bien. Sin embargo, a mí la oxidación trato como de evitarla lo más posible, ¿verdad? Más que todo antes de las fermentaciones, porque cuando se oxida algo se está perdiendo esas características de frescura y eso es lo que se necesita en la fermentación para poder llegar a sabores muy complejos, a compuestos muy dinámicos. Entonces, sí, yo trato de evitarla antes de la fermentación. Sin embargo, después de la fermentación casi que es inevitable por los ambientes donde estamos secando el café. Pues sí, esa es un poco sobre lo que puedo decir de eso. We are back in Antioquia, in the small coffee-growing town of Ciudad Bolívar, trying to get more information about coffee fermentations. Again, we got help from someone with a scientific background who is currently aiding coffee producers with her knowledge to develop new profiles through different processing methods. Listo, mi nombre es Gisela Ortega, soy estudiante de microbiología industrial y ambiental de la Universidad de Antioquia. Hago el pregrado en la seccional Urabá, está bastante retirada de acá. Y ahora aventurándome en el café, estoy trabajando acá con fermentaciones de café. Vamos a hacer algunos experimentos y ensayos donde se evalúe la fermentación controlada, es decir, haciendo inoculaciones y garantizando pues como que el cultivo ingrese al cénico y que la inoculación que se dé, todo esté pues limpio y mirar qué resultados tenemos a partir de esas inoculaciones. En los procesos anaerobios es donde se restringe completamente el ingreso de oxígeno a un proceso de fermentación. En algunas fincas lo que tienden a hacer es ingresar las cerezas o ya del despulpado en canecas y cerrar la caneca. Esas canecas por lo general son herméticas, donde entre comillas se garantiza que no hay ingreso de oxígeno. Sin embargo, con el tiempo esas canecas van teniendo pues como esa hermesidad y hay ingreso de oxígeno. Los procesos aerobios, por lo contrario, son los que hacen de pronto en esas pocetas donde ingresan las cerezas y lo dejan un determinado tiempo. Ahí hay un contacto completamente con el ambiente y hay una oxidación. El proceso aerobio hace directamente relación con la oxidación a partir pues de que el oxígeno o microorganismos que usan el oxígeno como fuente de respiración y ya empiezan a degradar los compuestos pues que estén presentes en el café, los azúcares, aminoácidos, proteínas, ya todo lo que está pues en composición de un grano de café. Por lo general los procesos de fermentación tienden a ser más ácidos, donde también se evidencia en la evaluación del pH. Los pH son de 4, 3 e incluso de 3.5, y es donde más o menos uno sabe que no hay un crecimiento bacteriano de organismos que por lo general están en procesos más oxidativos, más pues, del ambiente que constantemente nosotros también estamos en la misma temperatura, la misma humedad. Además también los procesos de fermentación anaerobia van a haber mayor rompimiento de algunas moléculas, es decir, que en los procesos de fermentación anaerobia hay una posibilidad mayor de encontrar mayores sensaciones, mayores ácidos, porque en los procesos que hacen los microorganismos ahí en los procesos anaerobios es usar todos esos compuestos para respirar, con un compuesto como el CO2, con un compuesto como un ácido, o sea, ya usan compuestos para reproducirse o producir energía para algunas otras funciones metabólicas que ellos tienen. Eso obliga entonces a que haya un mayor cubrimiento en parte del rompimiento de todo lo que hay dentro de la cereza, pues, o el despulpado en caso que sea despulpado. We are still in Colombia, but move to Armenia, Quindío. Here, within the so-called Eje Cafetero, we are meeting Edwin Noreña, who discovered early on this new trend of modulating the flavor of coffee through different fermentation techniques. Here, he offers some of what he's discovered. Si uno habla del tema de fermentación, Colombia creería que es el país más antiguo en fermentar, pero sin concebir la fermentación para modular el sabor, sino que la fermentación es tan antigua como el mismo café. Yo diría que es tan antigua como lo antiguo que puede ser el proceso lavado. Y conocemos que el proceso lavado se originó fue en nuestro continente. Entonces, cuando llegó el café a nuestro continente, pues hablan que manejar el café después de haberle quitado la cáscara era mucho más fácil por las cantidades,
porque acá nosotros tenemos un clima cambiante, no era como en África que no había lluvias constantes, entonces nos permitió, digamos, evolucionar al café lavado. Creo que desde ahí es la, tan antigua la fermentación. Que el productor haya visto la fermentación como un mecanismo para modular el sabor, creo que eso no hará más de 30 años. Me devuelvo hasta 30 años porque sé que Brasil empezó a hacer honeys hacia los años 50 y después a los años 80 ya fueron comerciales. Y para hacer un honey pues hay que fermentar. Y luego los costarricenses perfeccionaron el proceso y han tenido pues como mucha... han sido muy pioneros en el proceso descascado, o natural descascado, o como lo llamamos ahora honey. Entonces, pues no podría decir que somos los colombianos, sin embargo, a hoy creo que Colombia ha sido el país que ha fermentado por tradición, porque hemos tenido, podría decir yo, hemos tenido los mejores lavados del mundo desde hace muchísimos años, y para poder tener esos lavados, pues el caficultor tuvo que haber perfeccionado mucho la fermentación, de forma muy tradicional, de forma muy rudimentaria, pero entendieron la fermentación como ese mecanismo para remover el mucílago y hacer un buen lavado. Los últimos 20 años de la industria, la tendencia ha sido marcada por explorar ya un poco más a profundidad esa fermentación. Los últimos 10 años, creería yo, que han sido marcados por ese tipo de experimentaciones por parte de los productores. Colombia se ha enfocado muchísimo los últimos años a eso. Hemos conocido productores en Colombia que han destacado mucho con este tipo de procesos y yo creo que más y más productores a hoy día quieren empezar a entender. Los últimos 4 o 5 años han sido donde esos productores que hace 10 años se aventuraron ya están encontrando el perfeccionamiento en los procesos, que es lo que yo te hablaba ahorita. Poder estandarizar un producto o una fermentación donde si te piden 20 sacos, tú puedas replicarlos o digamos que el perfil sea muy similar a los que vendiste en la cosecha pasada. Yo creo que ese es el reto todos los días. Nunca ver un café igual a otro o totalmente fotocopia de otro porque es prácticamente imposible. Son muchas variables y muchas cosas. Pero con el procesamiento sí se pueden atenuar matices de sabor como un patrón que permite que el cliente y el comprador perciban una, digamos que una homogeneidad en el perfil, como una estandarización del sabor. One of the Colombian producers who already managed to standardize their processes and increase quantities receives us on his farm near Pereira, Quindío. We want to know about his background and about the way he is working with coffee. Soy Julio Andrés Quiseno, estamos en la finca Milán, el municipio de Pereira, Risaralda, en Colombia. Yo vengo de una generación de cafeteros, mi abuelo fue quien me enseñó pues, a trabajar el café y amar el café. Yo soy de un pueblo cafetero acá de la región que se llama Marsella. Toda la vida he crecido en torno al café y mi formación académica la hice en torno a cafés. Me gradué en un colegio agrícola, estudié administración de empresas agropecuarias, todo con enfoque de café. Toda la vida he trabajado en café y hace alrededor de 12 años me enfoqué en el tema de cafés especiales. Esta es una finca tradicional de producción de cafés tradicionales, una finca que lleva más de 40 años en la familia. Es una finca que tenemos 150 hectáreas en café, todas ellas en variedades tradicionales, Castillo, Colombia, tenemos algo de Caturra. Y llevamos alrededor de 3 años haciendo una transición de café, de producir cafés tradicionales a producir cafés con procesos, cafés especiales. Entonces acá procesamos cafés naturales, hacemos café honeys y este es el centro de procesamiento de uno de los procesos que nosotros desarrollamos que llamamos culturing, que es una técnica fermentista donde utilizamos fruta para fermentar de manera mixta con el café. Sí, hace pues toda la vida lo que aprendimos de los abuelos, el procesamiento por el cual Colombia es reconocido a nivel mundial por producir suave lavados, cafés donde pues, se llevaba a fermentar. Realmente no entendíamos para qué se fermentaba. De hecho, crecimos con la idea de que fermentar era malo. O incluso a algunos cafés con defecto les llaman fermentos. Pero realmente aprendimos a fermentar es para quitar el mucílago. Pero nosotros a través de los tiempos lo que hemos hecho es aprovechar ese mucílago, que realmente es una fuente de azúcar, de energía para generar fermentaciones. Y eso es lo que hemos hecho, aprovechar toda esa carga
de azúcares, toda esa carga de bacteriales, de bacterias y levaduras que tiene el café para generar fermentación, para generar rutas metabólicas, para que el café desarrolle o potencialice su genética su capacidad de modular sabores por medio de las fermentaciones. Todo esto ha crecido es por la nueva generación de consumidores de café que existen en el mundo. Son personas que buscan nuevas experiencias en el café. Por muchos años veníamos tomando café y el café sabía café, y no importaba el origen, no importaba cómo se fuera su producción, pero con el pasar de los años, este café se ha vuelto un producto, un alimento de consumo más importante. Ya los consumidores se preocupan por su origen, se preocupan qué hay detrás de la taza, y eso nos llevó a nosotros a buscar nuevos valores agregados para nuestros cafés. Como le digo, inicialmente el café para nosotros era café que sabía café, pero lo que es que empezamos a trabajar con cafés especiales, tuvimos que formarnos académicamente también en la profesión. Somos catadores Q-Grader, tostadores certificados por la SCA, baristas, y todo eso lo hicimos ¿para qué? Para poder entender nuestros cafés y para poder entender el gusto de nuestros consumidores. En base a eso, empezamos a investigar en fermentaciones, nos dimos cuenta que fermentar café era una alternativa para nosotros como productor para generar valor agregado, no tanto económico, sino también sensorial a nuestro café. Entonces empezamos a hacer naturales, empezamos a hacer honeys, que son técnicas fermentistas que son muy comunes en otros países. El fermentación natural es la forma más antigua en que se procesa café, es muy común en África. Empezamos a validar todo ese tipo de procesamientos de otros países, de otras culturas en nuestro entorno, y empezamos a tener unos resultados muy interesantes. Con el crecimiento y el desarrollo de nuevos consumidores, aparecen nuevos retos o nuevas demandas de nuestros consumidores. Es aquí cuando empezamos a investigar en nuestras técnicas fermentistas culturing. Realmente el culturing es un híbrido de diferentes técnicas fermentistas de otros alimentos, como se hace la kombucha, como se hace el kefir, el kuchut. Entonces lo que hicimos fue validar esos tipos de técnicas fermentistas con el café. Y pues ha sido un aprendizaje. Ya llevamos 3 años en fermentando culturing, cafés culturing. Inicialmente se hizo de manera muy empírica, prueba y error, todo se validaba era por catación. Ya luego tuvimos el apoyo de la Universidad de los Andes por medio de María Antonia Madrid. Se hizo un trabajo en conjunto, se hizo una investigación en donde lo que se hizo fue analizar de manera metabólica y metagenética la fermentación de café estándar y un inoculado, que sería el culturing, y eso nos aclaró muchas dudas o muchos presentimientos que teníamos. Entender por qué fermentábamos. No, al inicio, cuando empezamos a buscar un tipo o buscar una alternativa, un sabor, bueno, algo diferente para el café, cómo modular el sabor del café, empezamos con la idea de que café fermentado con piña, pues igual iba a saber, el resultado final iba a ser café con piña, pero nunca fue así. Lo que aprendimos fue que cuando utilizamos piña pasaba algo, cuando utilizamos maracuyá pasaba algo, cuando utilizamos guayaba pasaba algo, y ya luego con investigaciones pudimos entender qué era lo que pasaba. Hoy por hoy, nuestras técnicas fermentistas no van enfocadas hacia un sabor o enfocadas en algo en particular. Nuestras técnicas fermentistas lo que están enfocadas es a generar las condiciones adecuadas y aplicar la energía adecuada para que las levaduras y bacterias que nosotros conocemos, que estamos aplicando en esas fermentaciones, trabajen de manera adecuada, que trabajen en el ambiente que le gustan a ellos. ¿Acá qué sucede? Una pieza de técnica, este tipo de procesos fermentativos, empiezan a haber muchas rutas metabólicas. Los microorganismos, bacterias, empiezan a tomar los azúcares, la energía que tienen disponible de la fructosa del café, de la fructosa de las frutas que nosotros aplicamos, piña, maracuyá, guayaba, banano, de todas estas frutas, sacarosa de la caña de azúcar, glucosa, bueno, de todas las fuentes de energía que aplicamos para nuestras fermentaciones. Y lo que hacemos es eso, dar condiciones adecuadas para que el café fermente de manera idónea bajo las condiciones que nosotros queremos. El tema de los culturing es muy interesante porque como son diferentes etapas que conocemos y controlamos, nos permite estandarizar procesos. Hoy por hoy tenemos 7 diferentes tipos de culturing y los diferenciamos por el perfil sensorial
característico y muy marcado que se logra conseguir en ellos. Tenemos uno que con frutos cítricos, mandarina, naranja, que se llama tangerine, y es un café que sabe a naranja. Aparte, pero los colcheni no es solamente el sabor, sino cuerpo, dulzor, residual, pues, más complejidad. Tenemos otro que se llama maple, que es fermentaciones con maracuyá, con pasifloras. Otro que se llama calala, que es fermentación con solo piña. Tenemos otro que se llama baby blue, que es una fermentación con ya, este ya es con plantas aromáticas, con eucalipto, menta, hierbabuena. Otro que se llama tzi, que es fermentaciones con anís y cardamomo. Tenemos uno que se llama toffee, que es una fermentación con banano. Y el new, que es uno de los mejores cafés que tenemos en Calchon, que ha llamado más la atención, que es una fermentación con piña en una etapa de fermentación y luego utilizamos fibra de coco. Hablo de este café en particular porque es un café muy, muy raro. Notas a mantequilla, como a crispeta, es cremoso, es un café muy raro. Y siempre logramos desarrollar el mismo perfil sensorial. Para todos los culturing, siempre es el mismo perfil sensorial. El tangerine sabe lo mismo siempre, a principio, fin de año. Entonces es muy bueno para nosotros, primero, diferenciar nuestros productos, lograr que la gran mayoría de veces ese perfil se repita. Y lo otro, la cantidad de café que podemos procesar. Hoy por hoy nuestras instalaciones de procesamiento y secado tenemos capacidad de procesar 20.000 kilos de culturing mensual. Para nuestras fermentaciones culturing tenemos diferentes etapas, diferentes procesos de fermentación y diferentes sustratos. Entonces iniciamos con el café cereza, recolectado pues de nuestros árboles de café, y este café debe tener unas condiciones de recolección y de madurez. Lo que se hace con este café es que empieza con una etapa de fermentación espontánea. Lo que hacemos es que el café empiece a fermentar de manera natural, con cáscara y todo, toda la cereza completa. Y aparte, tenemos la fruta que vamos a adicionar a la fermentación, llámese piña, maracuyá, banano, dependiendo, o cítricos, dependiendo del culturing que queremos hacer. Entonces, café en su proceso de fermentación autónomo, espontáneo, y la fruta también en el mismo proceso de fermentación autónomo espontáneo. Ambas frutas deben llegar a unas condiciones de temperatura y pH que ya nosotros hemos identificado. Y cuando eso sucede, el café se despulpa y se mete en canecas. Café, fruta y nuestros cultivos iniciadores. Levaduras y bacterias, como le he mencionado, sabemos que estamos aplicando ahí. Se aplican, se mezclan con el café y se genera una fermentación con oxígeno restringido. Se mete en la caneca, se tapan y se deja fermentar de manera quieta. No se mueve ni nada. Se deja quieto el café y después del tercer día se empieza a monitorear temperatura y pH hasta que lleguen a los rangos óptimos o los rangos que nosotros deseamos. La fermentación se para. La fermentación se para de la siguiente manera. Se vacían las canecas en tanques y se deja escurrir. Cuando sacamos el café de las canecas que están con baja cantidad de oxígeno, lo que estamos haciendo es generando una oxidación. Cuando el café sale y tiene contacto con el aire, empiezan a un proceso de oxidación. Entonces venimos de una etapa fermentativa a pasar a una etapa de oxidación. Se pone el café a escurrir y con la misma carga de lixiviados con que se fermentó, se lleva para el secado. El secado de nosotros es una etapa crucial en este proceso, puesto que nosotros no secamos, nosotros oreamos. Y el oreado es algo que todavía se ha hecho. Los abuelos en las fincas tenían los oreadores y era un sitio en donde se echaba el café para que perdiera humedad de manera rápida y lenta. Entonces nuestros oreadores son sistemas de secado en piso en madera, en bambú, en guadua, a un solo piso, o sea, a un solo tamaño del grano. Y acá se esparce de manera homogénea y se deja a que empiece a bajar humedad de manera lenta, y eso minimiza, pues al hacer camas de un solo piso, estamos minimizando el riesgo de que hayan defectos de fenol o algún otro tipo de problemas en café. Nosotros iniciamos como productores de varietales, de hecho somos productores de varietales, tenemos una finca con más de 18 o 20 variedades de café, y eso fue lo que nos abrió el camino al tema de especialidad. Iniciamos siendo especiales por variedad, luego por proceso y ahorita por nuevos procesos de fermentación. Es muy interesante porque uno de los problemas que tenemos con varietales es que dependemos mucho de condiciones externas, clima, variedades, enfermedades, entonces es una suma de condiciones
para que ese café finalmente quede con un perfil sensorial deseado. Es difícil porque en estos tipos de varietales es muy difícil estandarizar un proceso. Hemos tenido años con variedades como Geisha, Swan Rumé, con unas tasas excelentes, y otras con unos años más, tasas no tan extraordinarias como esperábamos. Hoy por hoy solamente utilizamos variedades Castillos y Caturras y Colombias. ¿Por qué? Primero, somos productores de café, amamos el café y respetamos mucho el café. Entonces, respetamos todo lo que hay en la cultura de consumidores de cafés especiales, y con eso me refiero de que no utilizamos varietales para nuestros culturing. ¿Por qué? Porque ya genéticamente esos materiales vienen diferentes, ¿cierto? Vienen con sabores diferentes, y son miles de años de evolución para que esos cafés logren llegar a ese tipo de sabores. Utilizamos en su gran mayoría, como les dije, Caturras, variedades Castillos, Colombia, porque son variedades tradicionales en Colombia y disponibles. Tenemos material todo el año de estos cafés. Son cafés que son muy buenos para fermentar. Son variedades que resisten fermentaciones extremas, porque algún punto de del culturing necesitamos hacer fermentaciones extremas. Y lo curioso, lo interesante, es que cuando terminan nuestras fermentaciones culturing, la almendra no se ve afectada como lo pasa con otro tipo de fermentaciones más agresivas. Siendo esto una fermentación de muchos días, de mucho tiempo, 5 hasta 8 días fermentando, la almendra no se llega como a poner amarilla o a afectar. Entonces, por todas esas razones, todas nuestras variedades culturing fermentan se procesan con estas tres variedades. Another coffee producer who ventured early into investigating new processing methods is Luis Campos. We're meeting him at the Cordillera del Fuego coffee mill in San Ramón in the West Valley of Costa Rica. He takes us from his beginnings decades ago through the current processing methods he employs today. Sí, yo inicié en el mundo con las fermentaciones controladas de café. Fue después de 2 años de investigación. El primer café con fermentación controlada en el mundo sale en el 2006. Yo lo hice. Y lo que empecé a investigar es que la fermentación es el único método que hay para cambiar el sabor en los alimentos. Tan fácil como que tenemos una uva, si le estripamos el sabor es jugo de uva, si lo fermentamos hacemos vino, y si lo fermentamos 2 veces hacemos champán. Entonces me traje esa experiencia del café, a ver si con fermentaciones controladas podríamos cambiar el sabor del café. Y después de 2 años de investigación, te saqué en el 2006 el primer café anaeróbico del mundo con fermentación controlada. Yo inicié en baldes, en estañones, tratando de controlar lo que son temperaturas y lo que son tiempos y demás. Después aquí en Cordillera en el 2015, ya con Coco, el socio de acá, pudimos dar presupuesto y tenemos, creo, la única máquina en el mundo totalmente automática para hacer cafés anaeróbicos. Esta máquina controla pH, temperatura, tiempo y presión. Entonces, de acuerdo a las características de café que se ponga ahí, la máquina le dice a uno en qué momento el café está, en la fermentación que uno quiere, y por eso los perfiles de nosotros siempre es el mismo. Porque simplemente, si hay una variable, pues automáticamente se controla. Lo que hacemos es una desnaturalización de los azúcares. Si usted tiene, hablemos de una caña, usted la desnaturaliza el azúcar que está, el jugo de caña, y hace azúcar o hace tapa dulce. ¿Qué es lo que hace? Cambiar los perfiles de los azúcares. Entonces, si nosotros desnaturalizamos los azúcares del mucílago, previo a la fermentación, logramos hacer que esos sabores que están escondidos en los azúcares del mucílago puedan llegar al grano de café. Entonces, pero es un proceso inverso al anaeróbico. ¿Por qué es térmico? Porque se inicia con un choque térmico para denaturalizar los azúcares, que no puede ser menos de 70 grados. Menos de 70 grados no se logra denaturalizar los azúcares, desdoblar los azúcares, y después es una fermentación más largas,
Entonces un térmico son 72 horas más o menos, y un natural térmico cerca de 84 horas de fermentación controlada. Ya la fermentación se controla en el tiempo posterior, pero el inicio es eso. Y por eso llamamos térmico, porque entra con un shock térmico. Y entonces eso es lo que hacemos. Ok, si usted me dice a mí que describa los tres cafés que hacemos, yo le digo que el anaeróbico para mí es un café muy balanceado en acidez, en cuerpo, con unos tonos a frutas tropicales maduras. Si me dice cuál es el térmico, digo que es como a fruta sobremadura. Ya una fruta esa que está pasando se madura, que está, la fermentación logra como pasar esos azúcares un poquito más, un poquito ya a vino. Y si me dice cuál es el natural térmico, yo digo que es fruta pasa. Ya son frutas como cuando usted pone una fruta al sol y le da unos días de sol que se empieza a secar, y pues usted trate de comerse esa fruta, que tiene un sabor entre seco, entre sobremaduro, entre vino, entre un poquito acético. Entonces esa combinación es la que da el natural térmico. Lo del café del anaeróbico nunca va a ser de volumen. Yo recibo clientes que me dicen, vengo y a comprarle 10 contenedores. Yo, eso nunca va a pasar, porque siempre va a haber una cantidad limitada. Siempre no es tan fácil hacer. Entonces siempre, si se refoca un poquito, ahora hacemos un poquito más. La máquina tira lotes de 15 sacos cada vez que se llena y se vacía, que son 24 horas de fermentación, más o menos. Puede ser hora más, hora menos, pero más o menos la temperatura que se maneja son 24 horas, 23 horas, 25 horas. Depende de cuando logramos el punto de fermentación alcohólica, que es lo que queremos. Entonces, pero nunca va a ser de volumen. Eso va a ser café de especialidad para mercados y para baristas muy selectos. Entonces, nunca pretendemos que eso va a ser ni contenedores. Hacemos más o menos como un contenedor al año. We are back with Daniel Batalla. Since he is working as an advisor for other coffee producers, we would like to hear about what his educational work consists of. Que bueno, después de leerme un libro, no sé cuándo fue que me lo leí, como en el 2018, me di cuenta que había que hacerse esa pregunta, que el libro se llama Start with Why, que es preguntarse por qué lo estamos haciendo. Porque mucha gente nada más dice, ah bueno, fermentemos café y ya, creemos sabores diferentes, ¿verdad? Ya tazas distintas. Pero el por qué, ¿verdad? ¿Por qué es que podemos utilizar la fermentación? Para mí la fermentación no es un proceso. La fermentación es una herramienta del proceso, ¿verdad? Es como tener un toolbox donde tenemos diferentes herramientas. Una de esas herramientas es la fermentación, y hay muchos tipos de fermentación. Entonces hay diferentes tipos de martillos que se pueden utilizar durante el proceso. Pero el proceso no debería llevar el nombre de la fermentación per se, porque la fermentación es nada más una parte, ¿verdad? Y puede ser que la genialidad del proceso esté en el secado y no esté en la fermentación. Entonces por eso yo creo que es muy complejo nombrar procesos porque hay tantas cosas jugando, pero bueno, también eso es otro tema. Lo que quería decir es que el porqué de la fermentación, un procesador de café, un productor de café tiene que hacerse esa pregunta, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo en la fermentación al fin y al cabo es cambiando la composición del grano, ¿verdad? Cambiando la composición química, bioquímica de ese grano de café, el grano verde, que es lo que va a ser tostado y lo que se va a consumir. Entonces, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Queremos cambiar la composición de nuestro grano de café? ¿Verdad? Si no lo queremos hacer porque ya tenemos muy buena genética, muy buenas condiciones de crecimiento, cuidamos muy bien nuestras plantaciones, recolectamos excelente, ya nuestro lote va a tener muy buena composición bioquímica, pero si queremos agregarle más niveles de sabor y queremos hacer ese cambio, pues la fermentación es una herramienta que utilizamos para hacer eso. Entonces hay que preguntarse el por qué. Y con eso lleva a, pues, cómo manejamos la fermentación. Porque este por qué, digamos, nos tiene que decir, ok, porque queremos una taza más cítrica. Queremos una taza más frutal o queremos un cuerpo más cremoso.
ok, utilicemos la herramienta de la fermentación para llegar a esos lugares, pero si no tenemos el norte definido, no podemos nada más, ok, fermente y no sabemos dónde vamos a llegar. Entonces, se van a ir desarrollando esta industria cada vez más hacia eso, hacia que ya tenemos un norte muy claro y ya sabemos qué herramientas usar y cómo tiene que ocurrir la fermentación para llegar a tal perfil de sabor. Y claro, cada productor se va a volver experto en eso porque todos empezamos de una materia prima diferente. Todas nuestras fincas tienen diferencias. Nuestras genéticas son diferentes. Entonces hay que conocer muy bien nuestra materia prima, que eso los enólogos, digamos, las personas que se encargan del proceso del vino, son expertos en caracterizar sus materias primas, en saber cuál es nuestra materia prima inicial para saber qué le tenemos que hacer durante el proceso para llegar a tal taza, ¿verdad? En eso es también algo que estoy desarrollando o estamos desarrollando como industria, es poder especializarnos más en la caracterización de la materia prima. Cuando se hace una recolección de fruta, poder tomar una decisión. Este lote de hoy necesita una fermentación alcohólica, ¿verdad? Que llegue a tales parámetros, porque esas fermentaciones nos van a llevar a esta taza. Pero esa decisión lo tomamos porque tal vez la materia prima de hoy, no sé, venía un poco sobremadura. Y es esta variedad de café que tal vez no le beneficia tanto una fermentación láctica, pero más una alcohólica, ¿verdad? Entonces ahí hay un nivel de complejidad que todavía no hemos llegado y la gente ve el proceso como, ok, eso es lo que va a ir en la bolsa y eso es lo que me va a vender el café y no quiero ni entenderlo. Entonces hacia ahí va eso, el por qué, ¿verdad? El cuál es nuestro norte, preguntarnos por qué queremos hacerlo y ya tomar las decisiones correctas durante el proceso. Sí, a mí me gusta mucho trabajar desde el microorganismo. Porque ya sabiendo el microorganismo que vamos a utilizar, sabemos un poco sobre la ruta metabólica, o sea, cómo el microorganismo va a transformar esos azúcares y qué es lo que va a producir. Entonces me gusta trabajar desde ahí, sea una levadura o una bacteria o hasta puede ser un hongo como el koji, empezar desde ahí cuando pienso en un proceso. Y muchos procesos que hago son con levaduras y bacterias, y eso llegó a que deberíamos desarrollar un líquido fermentado que sea como el que me traiga todas las poblaciones de los microorganismos listos para fermentar. Entonces lo que hago es que produzco mostos, pero desde cero. Al mosto lo que se le llama es, bueno, en la industria del vino se le llama must, ¿verdad? En la industria de la cerveza se le llama wort, que es ese medio donde se van a agregar los microorganismos y eso va a empezar a fermentar y a generar los sabores, ¿verdad? Es eso que está listo para fermentar. Lo que yo llamo mosto en café es un líquido que ya ha sido fermentado y ya tiene una población de microorganismos y que se puede agregar a un batch de café. Y entonces ese mosto puede empezar desde, digamos, desde agarrar pulpa de café recién despulpada y prensarla y sacarle todo ese jugo, y a eso agregarle microorganismos, fermentar un poco, y eso es un mosto, no sé, alcohólico con una levadura píquea. Entonces ese, ya cuando hay un crecimiento poblacional de los microorganismos, podemos agregarlo a un batch de café y garantizarnos que lo que va a fermentar ese café va a ser piquia, ¿verdad? Y ya ahí en ese mosto ya se va a producir muchos sabores. Entonces más bien estamos ya agregando sabores al batch de café. Entonces sí, eso ha llegado a que yo recomiende en los beneficios donde trabajo, que se haga un pequeño laboratorio, un pequeño cuarto de beneficio húmedo, un cuarto húmedo que es como un laboratorio de mostos, donde se producen diferentes mostos con diferentes características sensoriales, diferentes poblaciones microbianas, y llevan a que podamos utilizarlos en diferentes cafés, si los tengamos, digamos, en un buen lugar almacenados, donde tenga ciertas características y
donde se haga el trabajo, digamos, de preparar los mostos. Y eso todo empezó hace no tantos años, tal vez como en el 2018, hace como 5 años que empezamos como a recircular los líquidos, los lixiviados de una fermentación en otra, y yo me daba cuenta que había mucho cambio en las poblaciones microbianas, si seguían recirculando los mostos, los lixiviados, iban cambiando las poblaciones microbianas. Entonces me di cuenta que, bueno, nosotros podemos empezar desde una carga microbiana inicial diseñando un mosto desde cero. Y si diseñamos ese mosto siempre igual y lo medimos muy bien, podemos replicar esa fermentación. Y entonces eso ha llegado a que tome decisiones sobre qué es lo que se tiene que medir para poder saber qué es un buen mosto y qué es un mal mosto, y saber si lo estamos produciendo bien en las cantidades correctas. Entonces hay ciertas medidas químicas, digamos, como lo es el Brix y el pH, que veo que mucha gente lo está haciendo. Sin embargo, la caracterización de ácidos es otra arista importante, digamos, saber qué tipos de ácidos o qué tipos de compuestos se están produciendo ahí. Y también medir la acidez titulable. La acidez titulable es la cantidad de ácidos que se están produciendo. Y más que todo es saber los cambios de cada uno, ¿no? Porque si, digamos, si se empieza una fermentación y no se mide nada hasta el día 3 y se empiezan a medir, ya no sabemos el historial de esa fermentación. Y para mí lo que más vale en la fermentación del café son los cambios entre estos parámetros. Digamos, dónde empezamos y dónde terminamos y cómo vamos, ¿verdad? Entonces, la acidez titulable también nos ayuda a entender cómo se van produciendo esos ácidos y en cuántas cantidades se van produciendo en el medio. Y ahora hay una compañía CDR que está produciendo un wine, digamos, ellos producen un wine lab, que es un dispositivo pequeño, que ahora están produciendo uno para café, para poder caracterizar los ácidos, y creo que eso va a ser un gran paso hacia adelante para poder caracterizar mostos aún más antes de empezar a fermentar. Y también hago caracterizaciones sensoriales, ¿no? Entender, digamos, cómo está cambiando un mosto de color, de qué tan espeso está, qué sabores están produciendo, qué aromas están produciendo. Y cuando empezamos desde un líquido de cero, digamos que está inerte, podemos entender muy bien qué es lo que estamos haciendo, en vez de cuando se empieza ya de una fermentación salvaje. Y por eso es que pues, le estoy empujando más a eso, digamos, a ir midiendo desde el momento que iniciamos un mosto o una fermentación. Nosotros todo es fermentado. Pues ahí puedes ver, tiene la valvulita unidireccional, saca el CO2. Tenemos diferentes horas, para los diferentes cafés. Hay algunos que los hacemos con fermentación inducida. Entonces estamos induciendo fermentación láctica y fermentación alcohólica. Ahí te muestro por allí. Para hacer la fermentación láctica y alcohólica, básicamente la sustancia madre es desde el mosto del café, que es el lixiviado de la primera fermentación. Es decir, de la fermentación de café cerezo. Queda oscuro, ¿no? Yo he sido productor desde niño. Pues mi abuelo, mi papá, teníamos un sistema de producción que era hacia la obtención de commodities. Entonces, pues no había como un valor agregado interesante realmente para que el fuera atractiva hacer caficultura. Más o menos en el año 2014 yo empiezo a asociar un poco lo que podría ser el tema de procesos con lo que puede ser la modificación del sabor en los cafés. Pero en ese momento no había como un mercado, apenas estaba el mercado en mercados emergentes muy pequeños. Y desde ese momento hacíamos un poco de locuras, pero ni siquiera sabíamos a quién le iban a gustar esos cafés. Hasta que llegó un momento en el año 2018 que a través de un proyecto nos permitió dar a conocer cafés a clientes importantes y como que están en,
en el top de las compañías que más aprecian, digamos que la labor del productor y los cafés, y empezamos a dar a conocer el producto. Y al obtener una respuesta positiva de los clientes, empezamos como a subir las cantidades, porque, pues bueno, como todo, 2 sacos, 5 sacos, 10 sacos. Luego empezaron clientes a preguntarnos si podíamos replicar 50 sacos, si podíamos replicar 100 sacos, si podíamos sacar full container de perfiles específicos, y nos hemos ido aventurando en esos retos, y eso es lo que nos ha permitido como empezar a creer que puede ser una tendencia importante para el mercado y que se va a quedar unos años, y que pues nosotros, si hay una demanda de este tipo de cafés, pues nosotros tenemos que suplirla, ¿no? Porque la demanda se ha dado a través de que los clientes han empezado a conocer estos cafés. Yo, como muchos de ustedes, también fui muy purista, mucho más purista de lo que soy ahora. Yo he tenido la oportunidad de estar catando taza de excelencia en Colombia los últimos 5 años, y vemos que obviamente para un café de concurso va a ser mucho más valorado el perfil del ecosistema, del terroir, de la variedad misma, que sentir esa contundencia que puede dar un proceso. Sin embargo, ya en el ámbito comercial es un poco diferente, porque hay mucho consumidor que no es experto y que cuando va a una tienda de café y quiere tomarse un café de muy, muy buena calidad, a veces sale un poco frustrado, porque como no es un experto catador, entonces él no siente lo que puede percibir un catador experto y por lo que está valorando. Entonces, estos cafés con procesamiento pues dan unos matices, exploran otros matices de la calidad, con sabores más intensos, más marcados, donde la gente tal vez percibe un poco más de intensidad, y eso hace que ese cliente quiera continuar tomando este tipo de cafés. Es algo como lo interpreto, sí. ¿No? Es súper importante que si no provienen de cultivos que sean jóvenes o que estén en buen estado fitosanitario, que el productor pueda hacer una separación hidráulica de los granos negros, de las pasillas, pintones y demás, porque como nosotros nos enfocamos un poco en fermentaciones extendidas, llamo extendidas a una cereza que puede llegar a nuestra central de beneficio y demorarse 2 semanas para llegar a secado, en fermentación inicial en cereza, en despulpado y una segunda fermentación de café despulpado. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en buen factor de rendimiento, cerezas en buen punto de maduración, que la maduración sea muy próxima. ¿Qué quiere decir esto? A veces el ingreso de los recolectores a campo no es con la periodicidad que se requiere. Entonces, los granos en el árbol, algunos que quedaron de la cosecha anterior, van a tener una maduración o van a estar sobremaduros de los primeros. Entonces, que los tiempos de entrada de los cosecheros sean con una periodicidad que permita tener una escala de maduración corta, porque eso nos permite que la fermentación no sea tan divergente, porque es muy diferente fermentar una cereza 48 horas que sea en punto sobremaduro a una cereza que sea madura, ¿sí? Son 2 estados de maduración diferentes y van a producir fermentaciones diferentes. Entonces nos enfocamos en eso. Limpieza y clasificación de la cereza, que no tenga materiales extraños, que esté limpia. Cada productor inicia un primer estado de fermentación, ya que nosotros pues trabajamos con cerezas de vecinos y también trabajamos con cerezas de productores de Huila, de Caldas, de Risaralda. Entonces tarda un tiempo en las cerezas ser recolectadas para llegar acá a nuestra central. Nosotros empezamos con un proceso de fermentación previo desde la finca. A esa cereza se le reduce la incidencia del oxígeno con unas bolsas dentro de unos sacos a temperaturas ambientes, y las cerezas son transportadas en horas de la noche.
llegan a la central y inician una segunda etapa de fermentación, sea para la producción de mosto o sea para una fermentación en cereza que después será despulpada. Básicamente lo que se ponen son las drupas o cerezas frescas en maceración carbónica, en fermentación. Ahí nosotros sí solemos inducir con CO2, ¿para qué? Para ganar tiempo y en la fermentación y que el mosto sea más limpio, ¿sí? Que el mosto no haya sido resultado de una oxidación, sino que el mosto haya sido resultado realmente de fermentación, que es a un ambiente en anaerobiosis. Drenamos el mosto por acá, luego de entre 48 y 72 horas ya vamos teniendo los mostos listos. Básicamente produce el 10% del peso de la masa que tienes de cerezas, el 10% en volumen es lo que vas a obtener del lixiviado 48 horas después. Luego de esas 48 horas, ahora no estamos haciendo mostos, pero el mosto va nuevamente a una de estas canecas de fermentación. Un tanque de estos de 2.200 litros nos alimenta 48 horas después una caneca de esas de 200 litros. Sobre esa caneca de 200 litros se pone una solución de bacterias lácticas o de levaduras dependiendo de la fermentación que vayamos a realizar. Se dejan 72 horas más y ya con ese vehículo o con ese mosto de fermentación ponemos en los cafés despulpados dentro de la fermentación, los infusionamos con este mosto. Esa es una de las técnicas. Tenemos otra técnica con la que ese mismo mosto lo infusionamos con lúpulos que ya han sido preparados para los lúpulos y pues no tenemos ahora todavía planta pequeña de cerveza, pero con el SENA, que es una institución acá en la ciudad, tiene una pequeña planta de cerveza donde ahí preparamos los lúpulos, sacamos pues el hervor del lúpulo, lo trabajamos pues con unas técnicas que ya hemos ido perfeccionando, porque pues básicamente lo que queremos es marcar unos sabores florales, frutales y especiados que tienen las diferentes especies de lúpulo sin que generen esa sensación amarga que es característica del lúpulo. Esos cafés pues son controversiales, son infusionados, ¿no? Pero a la gente le gusta y lo importante es que pues nosotros les contamos cómo los hacemos. Realmente esto sí es una maceración carbónica. Algunos piensan que la maceración carbónica es inducir la fermentación a través de otro gas que libere inmediatamente el oxígeno. Sin embargo, cuando tú inhibes el oxígeno y después de algunas horas de fermentación ya hay un dióxido de carbono suficiente que permite que el oxígeno salga en muy poco tiempo. Entonces tú después de que pones las cerezas o pones el café despulpado, hay maceración carbónica. Nosotros creemos que a partir de la hora 16. Para haber maceración carbónica ya tiene que haber un ambiente en anaerobiosis, ¿sí? Que dicen los estudiosos anoxia. ¿Sí? ¿Sí? Es inhibir el oxígeno en los tejidos. Que es lo que pasa en el caso. Pero la maceración carbónica como tal, el término maceración carbónica ni siquiera se podría aplicar al café realmente, ¿sí? Para que si vamos pues a lo que es técnico. ¿Por qué? Porque la maceración carbónica es el término de que viene de la enología donde las uvas son maceradas por el mismo proceso de fermentación y ahí es donde se produce el dióxido de carbono que desplaza la masa. Entonces casi tú siempre cuando se está fermentando la uva, lo que sacan ellos de ese mosto de la uva, que finalmente es el vino, lo que queda en la parte de arriba ya es uva degradada, ¿me entiendes? Sí. Entonces lo que hay de abajo, todo lo que hay en la capa de abajo sí fue maceración carbónica. Eso no pasa al café porque en el café las semillas prácticamente ocupa el 80% de la drupa, la capa mucilaginosa es muy pequeña, la semilla es grandísima, que es lo que finalmente se comercializa, mientras que en el vino es el mosto propio de la uva. Sí, yo creo que maceración carbónica implica un ambiente en anaerobiosis. Sin embargo, tú puedes hacer fermentación anaeróbica
en un recipiente donde pones café despulpado o cerezas y pones agua. Eso ya es un sistema anaeróbico, ¿no? Y ahí no habría maceración carbónica. Ahí no habría maceración carbónica. De 90 y tantos puntos, él quiere estandarizarlo y mira, este por ejemplo es más amarillito, ¿no? Yeah. Más blanquito. Este es más rojito. Y ahí. Pues como ves, este apenas lo estamos terminando. Por ahora estamos secando el piso, pero la idea es que sean camas africanas. La parte del secado para los cafés que nosotros hacemos es bien importante porque al tener mucho tiempo en fermentación, se estresa mucho el grano. Algunos granos incluso llegan a tener muerte embrionaria, que es otro punto controversial en este tipo de cafés desde nuestra perspectiva. El tema de muerte embrionaria, bueno, yo creo que es otro tema, pero entonces lo que necesitamos es que el presecado sea lo más rápido que se pueda para que ese grano que viene tan fermentado no se vaya a volver un grano negro y se pierda ya como un subproducto. Tratamos de que todos los secados sean 100% al sol, pero queremos empezar a generar una solución para el secado que nos permita tener acortar los tiempos de secado sin perder la calidad, porque lo que hemos podido comprobar catando y probando es que el secado mecánico sí baja un poco la calidad de los cafés. Entonces a veces lo que ganamos en fermentación, volvemos los cafés con mayor intensidad, mayor complejidad, se puede perder mucho con un secado mecánico, con un secado muy rápido. Visualmente y para lo que conocemos, porque es que para este tema de procesamiento hay que desaprender mucho y creo que no hay ahorita muy buena evidencia científica al respecto. Sí sé que hay una persona, deben haber más, pero sé que hay una persona que está trabajando ahora en este tema de la muerte embrionaria para los cafés fermentados. Y siempre hemos asociado muerte de embrión con se acorta la vida útil del grano. Es decir, el grano se va a reposar más rápido y vamos a tener más rápido esos sabores maderosos y demás. Sin embargo, hay que reevaluar ese aspecto y tener en cuenta la razón por la cual murió el embrión. ¿Sí? Muchas veces en los cafés lavados tradicionales normales el embrión muere por un exceso de secado mecánico. El café colombiano es increíblemente bueno, pero no el 100% del café colombiano es secado al sol. Gran parte de esa masa es secado mecánico. No todos los productores tienen el cuidado al detalle para manejar secado mecánico con temperaturas por debajo de 40 grados, que es lo que necesita el secado de un pergamino. Los silos los manejan a 50, incluso a 60 grados centígrados. Ahí hay una gran probabilidad de muerte embrionaria. Con seguridad, ese embrión que muere por temperaturas altas de secado, ese grano es un grano que su vida útil va a ser más corta. Ahora bien, si ese mismo grano fue sometido a un proceso de fermentación extendido y muere ese grano en esa fermentación, si es una fermentación controlada, la muerte de ese embrión muy seguramente va a ser por un exceso o de alcohol o se acidifica mucho el sustrato. Cuando el embrión muere por esa razón, desde nuestra experiencia, no hay incidencia en que el grano tenga una vida menos corta, porque fue un grano que murió de otra manera. Entonces, por ahí hay una persona investigando sobre el efecto post-mortem del embrión. Saber por qué murió el embrión es importante para conocer qué va a pasar con la calidad de ese grano después que va a ser almacenado o utilizado para tostión. Tenemos clientes a los que les llega el café y no gastan las unidades inmediatamente, son cafés costosos, más costosos de lo normal, entonces la salida de estos cafés, la rotación no es tan rápida, pero tenemos clientes, no solo uno, sino muchos, que destapan una bolsa o destapan un saco 6 meses después y nos dicen que el café está mejor que cuando llegó a las bodegas y muy seguramente está mejor que cuando nosotros lo probamos y que salió de acá de la finca. Entonces, yo creo que está por investigar y por evaluar el efecto postmortem.
¿por qué muere el embrión? Para saber realmente qué efecto va a tener sobre la calidad después del secado y en el almacenamiento. Flavio Borelli es el que está haciendo. One of the young producers who is only starting to learn about new coffee processing methods is Ana Donés. She only recently took over the family's business and tells us about her experience as one of the young guard of coffee producers. Bueno, yo vengo de una familia caficultora por 5 generaciones. Yo soy la 5ª generación y durante las primeros 4 generaciones todo se hizo exactamente igual. Producíamos café para consumo, pues en volumen, cafés no de especialidad, sino cafés lavados tipo regional. Y se comercializaba a través de cooperativas o a través de trilladoras grandes que eran las que exportaban a otros países. Y esta es la primera generación que, uno, ha exportado café, dos, ha salido del país a vender sus cafés. Estamos realmente aprendiendo a qué sabe nuestro café, porque es increíble que durante 4 generaciones jamás habíamos tostado nuestros lotes, no teníamos ni idea qué era lo que producíamos, y hasta ahorita estamos adentrándonos mucho más en lo que es la calidad, en cómo podemos mejorar los sabores en taza, cómo podemos mejorar a través de una fermentación, los diferentes procesos. Eso no lo sabía ni mi mamá, ni lo sabía mi abuelo, y mucho menos los padres de él, o de ahí para atrás las personas que venían trabajando en la finca. Entonces, como yo te comentaba antes, empezamos a buscar la manera de mejorar estos procesos para poder lograr alcanzar unos mercados que pagaran un poco más por el trabajo que estábamos haciendo. Porque durante muchos años el precio del café estaba muy por debajo del costo de producción. Y durante muchos años mi abuelo tuvo que empezar a vender finca o empezar a vender tierra porque no tenía cómo sostener la finca, no teníamos cómo sostener a los trabajadores, cómo sostener a las personas que nos ayudaban, cómo pagar las planillas o cómo pagar los sueldos de la cantidad de manos que necesitamos en Colombia para poder producir café. Entonces, cuando yo tomo la administración de la finca, pues ahí me contacto con Edwin y empezamos a buscar la manera de mejorar. Empecé a probar mis cafés, empecé a catar. Fue una emoción demasiado grande porque no tenía ni idea de los buenos resultados que estábamos teniendo en finca y de la buena materia prima que teníamos y del buen lugar en donde tenemos la finca. Entonces, empezar a descubrir esto para mí fue súper apasionante y creo que eso es algo que hoy en día puede rescatar a las nuevas generaciones de los productores de café. No sé si han escuchado, pero últimamente los productores se han estado envejeciendo muchísimo y cada vez hay menos personas jóvenes interesadas en trabajar en finca. Para mí, yo era una persona de esas. ¿Por qué? Porque simplemente veía cómo mi abuelo sufría para poder sostener la finca, para poder comprar las cosas que necesitábamos, los insumos. Todo estaba demasiado costoso y él vendía todo demasiado barato o a muy bajo precio. Entonces, para las nuevas generaciones que crecimos viendo esa dificultad, pues no es algo atractivo o no fue algo atractivo el ver la finca porque no lo veíamos como un negocio sustentable. Por eso nuestros padres nos dijeron, estudien, vayan y busquen un trabajo, empléense en otro lugar porque la finca no es algo rentable. Entonces, ahora que estamos viendo esta nueva forma de hacer caficultura, de experimentar, de fermentar, de sacar diferentes procesos, de ir y conocer a nuestros clientes, y de entender lo que estamos produciendo, pues ha abierto demasiadas oportunidades y demasiadas cosas interesantes para que los jóvenes que hoy estamos, digamos que liderando estos nuevos procesos, pues nos apasione, nos guste, veamos que hay cómo estudiar, que hay dónde avanzar y cómo profundizar mucho más en temas de finca que antes no teníamos ni idea y que antes no sabíamos que existía. Entonces creo que esto es una oportunidad muy grande para que las nuevas generaciones nos metamos, aprendamos. Y esto se da cuando el mercado o los países consumidores empiezan a valorar el trabajo que hacemos en estos países productores como Colombia o como cualquier otro pues, que está trabajando en mejorar esas calidades en taza.
Bueno, aquí estamos en la central de beneficio de la finca. Aquí llega todo el volumen de tres fincas que están situadas en Circasia. Estamos entre los 1.400 y 1.650 metros sobre el nivel del mar. Y aquí lo que hacemos es, primero, dejar el café en una oxidación de 12 horas. De esa manera podemos generar una mejor, unos mejores sabores en las frutas para cuando ya se vayan a ser procesadas y dependiendo ya del procesamiento que se vaya a hacer. Si se va a llevar a una fermentación anaeróbica o si se va a hacer algún tipo de proceso especial o si por el contrario simplemente vamos a hacer un lavado tradicional. Pero a ese lavado de todas maneras se va a dar unos sabores especiales gracias a esa fermentación o esa oxidación que le damos durante la noche. En la mañana, como ven aquí atrás, lo que se hace es que se empaca en unas bolsas de yuca, estoy hablando muy largo, en unas bolsas de yuca que son biodegradables y que pasan allí durante unas 48 horas. Después de esas 48 horas ya se despulpa y se procesa como un lavado tradicional. Cuando hacemos fermentaciones necesitamos azúcar y agua y eso es lo que tenemos dentro de las cerezas de café. Cuando las ponemos en un ambiente cerrado, sin presencia de oxígeno, que es lo que pasa en estas bolsas, comenzamos a ver cómo trabajan esas levaduras degradando y digamos desbaratando un poco ese azúcar que hay dentro de la cereza. Si puedes ver en algunas bolsas vas a ver como un dióxido de carbono que empieza a salir, como unas burbujas de oxígeno, o no de oxígeno, sino de gases que salen que están por, gracias al trabajo que están haciendo estas levaduras y estos microorganismos dentro de las bolsas. Si pasan muchas horas dentro de estas bolsas, las bolsas pueden estallar, pueden romperse, al igual que en estas canecas. Si pasan más de 72 horas, 100 horas, en un ambiente completamente cerrado, puede explotar y por eso tenemos que mantener siempre un procedimiento y estar siempre pendientes de cómo están trabajando estos microorganismos dentro de las canecas o dentro de las bolsas. The Sierra Nevada de Santa Marta is the northernmost coffee-growing region in Colombia. The journey to the coffee farm of another young producer has presented many obstacles due to heavy rainfalls and bad infrastructure. But once we finally make it to the farm, we can see that it was well worth the arduous trip. Mi nombre es Moisés Chica. Soy caficultor de la Sierra Nevada de Santa Marta, tercera generación, y soy el menor de 5 hermanos. Pues estoy en el mundo del café desde mi nacimiento y cada día voy tratando de innovar más. ¿Por qué me metí en el mundo de los cafés especiales? Porque siento que todo va en un constante cambio, todo va avanzando, y creo que nosotros como caficultores debemos ir a ese ritmo que la caficultura va avanzando, tanto en temas de máquinas, tanto en temas de fermentaciones, tanto en temas de semillas, de dejar lo convencional atrás y pasar a nuevas tendencias, a nuevos cafés, a dejar ese tipo de procesos atrás, de ver que ya no solamente el lavado, sino un natural, un honey. Pues en la finca actualmente hacemos dos procesos, de fermentación y de oxidación. Hacemos una fermentación láctica. Como apenas estamos empezando, no tenemos aisladores de microorganismos, hacemos una fermentación láctica
con levadura por el momento. Y hacemos tres tipos de beneficios: lavado, honding natural. Pero aparte de eso, tenemos un tradicional de muy buena calidad. Aparte de que podemos tener un tradicional, tenemos que ir mejorando el tradicional, llevándolo a hacer una taza más limpia, después a llevándolo a hacer una taza superior. Por lo general, las tazas de la finca del tradicional son notas a chocolate, herbal, puntajes 82, 83, con una fermentación tradicional. La tradicional que hace mi papá de espulpa en la noche, lo lava al siguiente día y lo echa a la guardiola. Notas a chocolate, herbal. Y esa es la idea, de ir poco a poco cambiando ese tradicional por uno especial con lo que tenemos. Con variedad Castillo, Castillo Pueblo Bello, con variedad Colombia y ahora con el Ceni Café y ahora con estos nuevos integrantes de la familia, que es un Pacamara, el Borbón Rosado y un Sarchimor. La idea es sacar nuevos procesos con esos tres varietales, a ver qué tal nos va. Y para el otro año, el 2023, tenemos pensado sembrar dos variedades más, lo que es el Gus Gus y un Borbón Sidra. A ver qué tal nos da la altura. Estamos a una altura de 1660 metros sobre el nivel del mar. Siempre desde mi adolescencia, pues, siempre fui muy diferente a todos. Desde el momento de que salí del colegio, tenía mi pensamiento de no estudiar en una universidad, pero sí estudiar cosas de café en las que yo pueda ayudar a mi papá. No tanto en trabajo físico, sino en trabajo de compras, de fermentación. Y creo que es muy importante leer. En el leer encuentras todo, y haciendo experimentos a pequeña escala y después sí arriesgándote. Si ganamos, ganamos, si perdemos, perdemos. Sin tener un comercio establecido. Pero el que nunca se arriesga no tiene nada. Entonces siempre hay que tratar como de explorar, de salir de ese cofre, de esos compradores tradicionales que hay en Pueblo Bello, de que siempre son los mismos, sino de salir, de hablar, así, usando traductor, pero buscar la manera de nosotros salir, de dar a conocer el café. Después que sea un buen café, el café no tiene comparación, no tiene cómo pelear. Pero siempre hay que leer, hay que actualizarse, las nuevas fermentaciones. Y preguntando a los demás caficultores de la región del Eje Cafetero. Ellos son, me parecen que son un ejemplo a seguir y la verdad comparten mucho conocimiento. Y el profesor Juan Ricardo, el profesor Gustavo Valderrama, creo que son personas que me ayudaron mucho en mi crecimiento. Y lo que me falta por aprender. Espero ser próximamente catador Q-grader, con la ayuda de Dios y otras cosas más. When Moisés returns home from the School of Coffee in the Eje Cafetero, with his newly acquired knowledge, we hear how he feels about his family's response. Pues me decían que cómo, que me había ido 2 meses y que ya venía probando otros cafés. Y te cuento que tuve una experiencia muy fea. Me mandaron un café para ayudarlo a conocer. Me mandaron un café quemado porque no teníamos el conocimiento que el café tenía varias tostiones. Y de ahí en adelante comenzamos a probar nuevos cafés. Yo traje cafés del interior. Comenzamos a probar, a degustar. Comencé a hacer prácticas con mi mamá de catación. Le montaba diferentes cafés. Ella se fue dando cuenta que sí existen. No todo lo que sabe a café. Y así pasa con mi padre. Mi padre es una persona que definitivamente no le gusta el natural, porque él en su memoria sensorial lo relaciona con pulpa de café. Y poco a poco creo que voy tratando de enseñar a todo el que pueda. Lo hago con los trabajadores de la finca, con los recolectores. Hago cursos de catación, concursos, perdón, y les doy un premio a cambio. Para ir cambiando esa tradición de tomar café con azúcar, sino que un buen café no se toma con azúcar.
Y fue muy difícil de que mi papá pasara de tostar el café más malo a tostar el mejor, por la falta de desconocimiento que había. Ahora ya tomamos un café que no nos agrada y ya enseguida nuestro paladar siente que no es el café que nosotros estamos acostumbrados a tomar. We are meeting Moisés' father to learn about his more traditional approach to coffee production and get his reaction to these new ideas and experiments that his son has applied in coffee processing. Mi nombre es Rosendo Chica Borges, del departamento del Cesar en Colombia, municipio de Pueblo Bello, vereda Cuesta Plata, finca La Secreta Coste. Tengo 48 años de estar trabajando con el café en esta finca, donde hemos desarrollado varias siembras de café, donde hemos ido tecnificando la caficultura, donde he levantado mi familia con el esfuerzo y la producción del café, y tratando de organizar el café lo mejor posible que sea para que dé una buena prueba de taza. Pues era casi artesanal, porque lo único que uno hacía era los pulpaba, dejaba 12 horas y lo lavaba, lo echaba a un zarzo ahí, cuando eso no había broca, entonces lo podía estar revolviendo, lo dejaba 1 o 2 meses ahí, mientras que podía sacarlo al pueblo, porque era muy difícil, porque era lomo de mula, eran 8 o 10 horas en lomo de mula para llevarlo al propio municipio. Ah, pues sí, la idea es que ellos también aprendan a trabajar con café para que todos saquemos la empresa adelante, porque esto es una empresa familiar, sino que las vías de acceso y son muy difíciles, entonces siempre le toca a uno duro para la producción del café y para traer los insumos para la finca. Siempre es más costoso todo. Hola, queda un perón feliz. Ah, sí, entonces la idea es que los hijos hagan el relevo generacional para que le cojan amor al café y sigan la tradición familiar. Él que salió con la idea de quería estudiar lo del café, entonces lo llevamos a la Escuela Nacional del Café y de allá viene con nuevas ideas de hacerle procesos diferentes al café que nosotros en este momento no conocíamos. Entonces vamos a ir innovando, a ver, y tratar de darle un valor agregado al café y de pronto conseguir unos clientes internacionales para poder sacar nuestro producto con un valor que de verdad se merece por tanto trabajo que tiene. Sí, es nuevo, pero hay que ensayar, porque qué tal que de pronto con esas investigaciones que se hagan nuevas, de pronto le dé a uno un valor agregado mejor que el que uno procesa normalmente. Entonces ya sería una ayuda más para la empresa cafetera de la familia. ¿Cómo pruebas tu café, Ita? ¿Cómo tomas tu café? Muéstrale a la cámara cómo pruebas tu café. Mira la cámara. Suéltalo. ¿Para o no, Noni? Noni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que dijiste tú? Noni. 8, 10, 12. 14, 16, 18, ¡ah! 20, échalo para acá. Manuel. No, pues ese café feo que llevo te mando muy suave. El juego se trata de sacar, explícalo vos. El juego se trata, uno coge la puñadita a la inversa, sin saber cuánto es la puñada, uno la cuenta. Pares, tiene que quedar de a dos. Noni, una sola pepa. Si quedaba una sola en la mano, ganaba él, porque él dijo noni. Yo dije, padre, me quedaron 2 en la mano, gané yo. Así que ya tengo el mecato, pago. O sea que ya el café que él recogió, lo perdió. Lo perdió y lo ganó él. ¿Con quién más juego? Es muy importante garantizar la trazabilidad en el cultivo, desde el momento de que lo sembramos hasta el momento de su recolección. Porque nada hacemos nosotros recolectando un café
sobremaduro, granos secos o café verde, que nos va a dar notas que no queremos en nuestro café. Por eso garantizamos desde la recolección una muy buena recolección, teniendo en cuenta el punto óptimo de la maduración del café y pues teniendo en cuenta los climas que tenemos en esta parte del país. Pues tendríamos que tener bien seleccionado el café al momento de que yo lo recolecto, lo llevo a la casa, hago un flote. Ese flote, aplico agua, echo el café y todo el café vano que no tiene embrión lo saco, porque eso me puede marcar notas que yo no deseo tener, al igual el verde. Somos seres humanos, nadie es perfecto. Puede que a cualquier recolector se le vaya un grano y para eso se le da la bolsita. Y ese café se le vende al comercio normal, a lo tradicional. Pero siempre es garantizando que recolectemos un buen café. El verde nos puede dar notas también que no astringente, que no queremos tener. Alergia de café. Entre mayor dulzor, podríamos tener mayor fermentación, o sea, al momento de la descomposición, al contener mayor azúcares, hay mayores microorganismos que interactúan dentro de la fermentación. Todo depende del tipo de fermentación que apliquemos, si es una fermentación láctica, alcohólica, o con aislamiento de microorganismos, o anaeróbica, aeróbica, todo depende de lo que queramos encontrar. Por lo general, este lote, nos encontramos en el lote de Secret Coffee, 1660 metros sobre el nivel del mar, una variedad Cenicafé 1. El proceso de beneficio que lo voy a aplicar es un suave lavado de 108 horas de doble fermentación con un mosto de aproximadamente un mes en refrigeración en frío con interrupciones para alimentación. 72 horas en drupa y 36 horas después de despulpado en húmedo, siempre teniendo en cuenta el pH, grados Brix. No podemos decir qué grado Brix es exactamente porque sería un error de nosotros decir eso, pero sí lo que tratamos es de sacar como una ponderación de ciertos granos, escogemos al azar y sacamos un ponderado de cuál es, puede ser el pH, también los grados Brix, perdón, también teniendo el pH del mosto, no queriendo pasar el pH para encontrar un ácido butírico, porque eso nos puede ver muy reflejado en fragancias y aromas negativos en la taza. Chao, Alberto. Casi caigo de cabeza ya con tu impresa. Estoy tomando. Damos inicio con la aplicación del mosto a una fermentación láctica, aproximadamente en drupa 72 horas. Después de despulpado utilizamos el mismo mosto, 36 horas para finalizar el día viernes con el lavado. Pues tiene un olor ácido, un olor muy fuerte, algo característico del mosto. Lo alimento con jarabe de azúcar. Tiene un mosto aproximado, un pH aproximadamente de 4. Una fermentación láctica, interviene la bacteria Lactobacillus. Quisiera más adelante poder aislar los demás microorganismos.
decimos que solamente interviene la batería Lactobacillus, pero alrededor de las demás bacterias hay muchísimas más que podrían intervenir. X o Y bacteria podría intervenir. No dejamos que la fermentación llegue a un pH menos de 2 porque podría intervenir un ácido butírico que me podría generar sabores que no deseo que tenga la fermentación, teniendo en cuenta el clima, teniendo en cuenta los demás factores que me podrían influir en la fermentación. Hace aproximadamente 27 días saqué un pequeño lote, recogimos alrededor de 3.000 kilos en cereza para sacar un aproximado de 700 kilos en pergamino para que un menos de 16% que pierde en el desprendimiento del 150 del pergamino. Quedan alrededor de 500 kilos aproximadamente con todo y selección. Notas a chocolate, fresa, frutos rojos, naranja, entre otros. Un puntaje aproximadamente de 85.75. Seguimos con la fresa, la fresita del pastel. Staying in Colombia, our next stop is in Buena Vista, Quindío, where we meet another passionate young coffee producer. His focus is on fermenting his coffee with native plants grown on his farm and the impact of a more diverse natural environment. Pues yo primero que todo, mi nombre es Carlos Andrés Corrales. Nací en Colombia, en Bogotá, y muy pequeño nos fuimos todos, toda la familia, a vivir a Caracas, Venezuela. Entonces yo viví allá toda la infancia y la adolescencia, hasta los 17 años, y abrumado de la ciudad, de tanto ruido, de tanta gente, un momento decidí que me gustaría mucho aprender a cultivar mis propios alimentos. En ese momento inició ese interés por tener una relación más cercana con el campo y se dio la oportunidad de estudiar ingeniería agronómica en Colombia, en una ciudad que se llama Santa Rosa de Cabal, cerca de Pereira. Tomé la decisión de ir, y también muy influenciado por mi mamá. Ella fue la que consiguió dónde iba a vivir, hizo el contacto con la universidad y empecé a estudiar ingeniería agronómica en la Universidad de Santa Rosa de Cabal. A mí no me gustaba el café. En ese momento el café que yo conocía eran los cafés normales, los solubles, los tradicionales, por así llamarlos, y me parecían que eran amargos. Tenía los comentarios de personas, por ejemplo, en el sector de la salud, que dicen que esos cafés son malos para el organismo, para el estómago, la gastritis, etc. Entonces los tenía en un mal concepto. Hasta que un momento de la carrera universitaria conozco a un muchacho, Daniel López. Él tiene una tienda de café en Santa Rosa de Café, en Santa Rosa de Cabal. Daniel López hizo el primer acercamiento hacia mí sobre los cafés especiales, con un Aeropress. Él hizo una presentación en un lugar cultural ahí en Santa Rosa de Cabal. Yo fui y nos dieron a probar el café y para mí fue muy impactante. Fue un mundo nuevo que de inmediato me atrapó, me cautivó mucho los sabores que se podían y que se encuentran en cada uno de los cafés y que cada uno sea tan diferente. A partir de ahí, las materias que veía en la universidad, habían unas electivas, por ejemplo, cafés especiales, y inicié ahí. Inicié viendo cafés especiales. El segundo café especial que probé fue un natural. Los primeros naturales que yo probé fueron una cosa de locos, impresionante. No, nunca se me pasó por la cabeza que se podían encontrar tanta gama de sabores y tan explosivos en un café.
Y ahí fue cuando inicié un acercamiento a la finca que en ese entonces estaba a cargo de un tío, hermano de mi mamá. Les dije en ese momento a ellos que quería hacer un natural. Entonces que recolectaran y que lo pusieran a secar así, tal cual como lo recolectaron. Y ese primer café natural que se secó y se recolectó en la finca La Tesalia fue también una sensación en Santa Rosa. Todos mis amigos estaban encantados de ese café. Incluso una muchacha que viajaba a Argentina se llevó varias bolsas de ese café y los vendió súper rápido. Le fue muy, muy bien con ese café. Y desde ahí inició un amor por el café, no solamente especial, sino también el café producido en la finca La Tesalia, que es donde estamos ubicados, en el departamento del Quindío, en el municipio de Buenavista. Una zona y una región que tiene muchos pisos térmicos, entonces se encuentra café desde los 1.200, 1.300 metros sobre el nivel del mar hasta los 2.300 metros. Variabilidad climática que genera distintos perfiles de sabor muy, muy variables y que también da la posibilidad de explotar mucho la genética del café. Se encuentran Geisha, se encuentran SR28, Castillos, Colombia, Típica, Borbones, y cada uno tiene sus características dependiendo del municipio en el que se encuentre y dependiendo de la altura que se siembre. Bueno, una vez concluyo la universidad, las materias de la universidad, me animé a hacerme cargo de la finca. La finca es una herencia familiar, viene de mis abuelos. Ellos compraron la finca aproximadamente en el año 1955, y iniciaron ellos su proceso de administrar la finca en compañía con el dueño de la finca de esa época. Y en ese momento funcionaba que las cosechas se partían en dos, la mitad para el dueño y la mitad para la persona que se hacía cargo de la finca. Y con la primera cosecha compraron la finca, o sea, fue bastante lucrativo, fue algo, una generación de riqueza bien interesante. Y a medida de que iban pasando los años, ellos fueron ampliando más la finca. Ya yo soy la tercera generación que está al frente del proyecto. La idea mía es apropiarme del territorio en el cual estoy en ese momento viviendo para generar mi propio proyecto de agricultura, en el cual me interesa mucho innovar en la parte de producción orgánica y procesamiento de cafés exóticos y diferentes. Esos procesos llevan un tiempo, llevan ya 5 años de desarrollo en la finca. Llevo desarrollando los 5 años, en los cuales en ese periodo a lo que he llegado es a generar mis propias cepas de microorganismos, de bacterias y de levaduras provenientes del mismo café para generar sabores diferenciados, en los cuales, por ejemplo, en los naturales logro que tengan una complejidad pero que no sean hostigantes ni muy ácidos, que no sean muy empalagosos a la boca, sino que sean agradables, sedosos, con diferentes sabores que están presentes y a la vez están bastante intensos en taza, pero sin ser negativos o hostigantes a las personas. Y en el tema de procesamientos también he incursionado en los infusionados. Me interesa mucho el mundo de los infusionados, siempre y cuando no representen un perjuicio para la salud de los consumidores y de nosotros los que los preparamos. Para eso estoy utilizando plantas nativas, plantas que se encuentran en el medio, principalmente aromáticas, para darle y conferirle esos sabores de esas aromáticas a los cafés. Pues principalmente lo que hago es agarrar las plantas y hacer un hervido. Hiervo las plantas, hago una infusión con unas cantidades ya estudiadas, con las cuales he hecho varios ensayos y encontré que tanta cantidad de gramos de la planta en tantos litros de agua me da la intensidad y el sabor que yo deseo para mi bebida. Pero realmente las cuestiones físico-químicas que suceden ahí es magia, es algo que no tengo con qué explicarlo. No sé realmente qué sucede dentro
del grano de café que está al lado de esa infusión de planta. Hay muchas teorías, mucha gente dice que se adhiere esos compuestos volátiles al grano, otros dicen que hace ósmosis y que llega dentro del grano. Yo digo que lo más importante es que sean ricos, que sean unos cafés diferentes, que en el sabor uno encuentre la nota que quiero adicionar, que sea equilibrada con el resto de notas que están acompañando ese café, que no sea un solo sabor, sino que sea una gama de sabores amplia y que todos sean armónicos. Y como decía al principio, que sea saludable para el consumidor y para las personas que preparamos el café. Pero realmente, ¿qué sucede ahí adentro? Se lo dejo al universo. Para mí es suficiente con encontrar muy buenos cafés en el momento ya de probar los experimentos que estoy haciendo. Para hacer esos infusionados tiene que ser café en baba. En baba, o para un honey o para un lavado. Lo más ideal es que sea un honey para no remover todos esos de compuestos que quedan adheridos pues, a la baba. Entonces se pone a fermentar despulpado. Tiene que ser despulpado o yo lo hago despulpado para que no tenga tantas barreras hasta llegar al grano, que sea mucho más directo en el traspaso y en la adhesión de esos compuestos. Y además que en términos de fermentación, fermentar primero en cereza le confiere al café el cuerpo, la parte dulce, la parte frutal, que una vez despulpado quedan adheridos al grano y le van a dar la complejidad armónica que yo deseo armonizar con esa nota, por ejemplo, a citronela, esa nota a limoncillo o esa nota a albahaca proveniente de las plantas con las cuales hago la infusión. Entonces, son dos etapas diferentes del proceso. La primera sería para darle el cuerpo, el dulzor, la parte ácida y los frutales, y la segunda sería para adicionar esa nota aromática externa al café que armoniza todo el perfil de los cafés que estoy desarrollando. Adrián Lasso is still a very young producer, but has, together with his brother, already made the transition from experimenting to standardizing their processes. Recent successes mean that you may have heard the name of the farm or even tried their coffees. Esta es la finca del Diviso. Gran parte de los procesos que se hacen en Finca del Diviso, una finca productora de café, arranca por esta parte, que es la parte de desinfección, de donde se hace, aquí llega todas las cerezas que se procesan en esta finca, de todas las variedades. Se inicia haciendo lo que es unos flotes, separación de granos inmaduros, hojas que llegan de la recolección. Bueno, entonces aquí luego de que el café hacemos la selección de impurezas y de granos por flotes, pasa a esta parte que es la parte de despulpado. Aquí está la tolva de recepción de despulpado. Aquí podemos hacer, desde aquí podemos dirigir varios procesos. Si queremos dar algo de oxidación o fermentación sumergida antes desde del despulpado, lo podemos hacer desde aquí. O si vamos a hacer directamente el despulpado sin hacer horas previas antes del beneficio, entonces pasaría directamente a la máquina de despulpado, que vamos a ver ahora más adelante. También aquí recibimos, cuando vamos a hacer naturales, recibimos el café, igualmente si lo vamos a dar oxidación o lo vamos a fermentar anaeróbico, lo pasamos a unos tanques o canecas herméticas para dirigir la fermentación anaeróbica cuando se trata de naturales.
Bueno, entonces aquí ya la parte del beneficio. Aquí, por aquí pasan todos los cafés que van a ser lavados, semilavados o hojones. Entonces tenemos la parte de la esculpadora, tenemos algunos tanques biorreactores de fermentación, tenemos también estos tanques de fermentación. Todos estos los tenemos como herméticos, tenemos los opcionales de allá, que son tanques en acero inoxidable, nos permiten hacer oxidación de una manera más rápida para acelerar el metabolismo en la fermentación. Y también aquí en esta zona tenemos un calentador de agua que lo utilizamos para hacer algo que le llamamos choque térmico o activación de levaduras o dirigir una fermentación a cierta temperatura, entonces para tener mayor control y variables en el tema de fermentación. Esa idea del choque térmico fue de algunos amigos que ya la venían haciendo. Pero en sí lo que se hace con el choque térmico es algo muy parecido al tema de la pasteurización de la leche, que se lleva a cierta temperatura la leche para con el fin de eliminar ciertos microorganismos o bacterias que pueden dañar el producto. Entonces lo que se hace en el café es que lo utilizamos de dos maneras. Una, como sistema de desinfección también, porque podemos tomar las cerezas y las metemos a 60 grados con el fin de eliminar gran parte de los microorganismos que hay ahí, tanto maléficos como algunos benéficos, y luego introducimos ciertas levaduras, las inoculamos para iniciar fermentación. Eso puede ser una parte del proceso. O también la hacemos en el sistema del choque térmico, es cuando hacemos una fermentación. Sabemos que dentro de la fermentación hay ciertos tipos de microorganismos como la de lactobacilos, Saccharomyces cerevisiae, y las tenemos en la fermentación y queremos dar por terminada la fermentación. Entonces lo que hacemos es poner agua caliente en el café para que el proceso de fermentación termine. Que si iniciamos un secado, muchos de los cafés cuando vamos a iniciar secado son semilavados. Entonces quedan con algo de mucílago y cuando iniciamos secado ese mucílago va a seguir fermentando, si vamos a tener microorganismos ahí. Entonces lo que hacemos con el choque térmico es dar por terminada la fermentación y arrancar directamente con el proceso de secado. Ese es el fin del choque térmico. Y pues aparte de eso, lo que hacemos es evitarnos problemas en el tema de taza, de pronto de que si iniciamos un secado y el café aún está con microorganismos, estos afecten el proceso que se hizo anteriormente en la fermentación. Estos procesos se han venido haciendo ya en los últimos 2-3 años. Todo ha sido como tú lo dices, ensayo-error. Empezamos a hacer pequeños ensayos y a ver las diferencias, a ver en qué parte funcionaba mejor, llevar control, registro de cada proceso, de cada ensayo que se hacía, para luego estandarizar un proceso y manejarlo no solo en pequeños volúmenes, sino también en grandes volúmenes, todo de una manera estandarizada que nos permita que en los cafés siempre exista esa consistencia. Y todo ha sido pues un proceso de mucho aprendizaje. En estos 3 años, yo creo que de todos los procesos también ha habido muchas equivocaciones, errores, pero se ha logrado como ir estandarizando para no volver a cometer los mismos errores y no tener problemas en los procesos. Obviamente cuando arrancaron esa iniciativa, pues de momento solo se hacían cafés lavados. No se escuchaba mucho de procesos, pero hacían una labor muy bonita desde esforzarse desde el tema del cultivo, la recolección, con el fin de buscar buenos perfiles en taza. Obviamente en algunos momentos tuvieron cafés muy buenos, pero como no se llevaba un control, un registro, era muy difícil volver a que esos perfiles aparecieran. Entonces, eso fue lo que se ha ido buscando en el transcurso de los años, ir estandarizando los procesos para tener siempre esa consistencia.
Son trabajos que requieren mayor esfuerzo, mayor dedicación, mayor control. Hay que estar muy pendiente de los procesos. Pero, pues, o sea, es como por decir así, la cierta desventaja, ¿no? Ventajas, pues, todas, porque se obtienen cosas nuevas, se aprende mucho, se estandarizan procesos, cada día se tienen nuevas experiencias y es muy confortable saber que de pronto un cliente está interesado, que se ha interesado por saber, conocer un poco más de lo que se hace en finca, de que conozcan el esfuerzo y la dedicación con la que se hace cada café al momento de probar una taza de café. Este es un proceso que lleva muchas, muchas horas de fermentación y este lisiviado lo que hace, lo que hacemos es retornarlo durante toda la masa, durante 80 a 100 horas, con el fin de que el perfil sea más homogéneo, y eso es lo que se hace con gran parte de los naturales. Y utilizamos unas levaduras que se llaman Saccharomyces cerevisiae, que son pues muy buenas, y las además de la levadura, lo que hacemos es adicionar un endulzante que se llama panela para este proceso, que nos ayuda y nos permite a que el perfil sea mucho más complejo, más dulce y más balanceado. Hablando un poco del Borbón Sidra, esta variedad es una variedad que pues para nosotros nos tiene muy contentos porque se ha comportado muy bien desde el cultivo, el tema del procesamiento. Manejamos un Borbón Sidra natural que ha gustado mucho a los clientes. Lo han utilizado para algunas competencias, entre ellas la utilizó un barista en el Campeonato Mundial de Australia 2022, Anthony Douglas. Él utilizó este café, afortunadamente. Fue el campeón mundial de barismo año 2022. Bueno, este proceso del Sidra surge de que ya teníamos establecido algunos procesos de fermentación en algunos cafés naturales. Decidimos hacerlo en el Sidra. Este proceso arranca, se hace la selección de las cerezas, se hace una selección de flotes, se sacan todos los granos menos por el tema de densidad, de impurezas, hojas. Luego de eso se hace una selección manual, dejando solo los granos netamente maduros, sacando los granos más sobremaduros, pintones. Luego de esto se realiza una oxidación de esta cereza en tanques con exposición de aire, oxígeno, de 24 a 36 horas. Luego de eso se hace se pone este café a 40 grados con unas levaduras que se llaman Saccharomyces cerevisiae. Se dejan estas levaduras alrededor de 40 a 72 horas, midiendo grados Brix, que esto no le pasen de los, o sea, no que estén por debajo de los 4.0 en pH, en pH, y se hace una recirculación de todo ese lixiviado, normalmente se hace cada 2 horas durante ese proceso. Después de eso se deja el café se saca todo ese lixiviado, se guarda, y el café se deja otras 12 horas en oxidación, y ese lixiviado lo que hacemos es almacenarlo en canecas, tanques totalmente herméticas. Lo estamos alimentando con azúcar para un próximo proceso, utilizar ese lixiviado, hacer una reutilización en el siguiente proceso.
y así sucesivamente se utilizan de 1 a 2 veces, luego ya se desechan y se vuelven a capturar de los siguientes procesos y se siguen reutilizando. De ahí se arranca el secado. Cuando se termina el proceso de fermentación, iniciamos con secado mecánico 12 horas hasta extraer la mayor humedad posible. Luego de ahí pasamos a las marquesinas. En las marquesinas llevamos el café a humedad de 14-16. Lo almacenamos en bolsas. Preferiblemente almacenamos ese café de 4 a 5 días en una bodega que tenga muy poca luz, para que el café se estabilice, se homogeneice la humedad y se estabilice, y luego finalizamos secado, bien sea en marquesina o en secado mecánico, hasta llevar al porcentaje ideal, que es del 10 al 11, bueno, máximo 12% de humedad, y termina el proceso. Hablando del secado, lo más importante es extraer la mayor cantidad de la humedad del grano al inicio del secado, por eso muchas veces arrancamos en nuestro secado mecánico con el fin de extraer esa mayor humedad, que es el punto más crítico del secado, donde se pueden generar problemas en el proceso por la gran cantidad de humedad. También tenemos el opcional de la máquina de secado, la deshumidificadora, que es un secado eléctrico con un sistema de recirculación de aire que nos permite que el café sea mucho más limpio, no hayan contaminaciones y exista consistencia en el secado, porque es demasiado, demasiado homogéneo. Entonces tratamos de que cada proceso sea lo mayor claros para que el cliente o las personas que pregunten o quieran saber un poco del café, tengan bien claro cada parte del proceso. Panama City. Panama City. Here, at sea level, we certainly do not expect to see anything related to coffee processing. The famous coffee-growing region of Boquete, famous particularly for the high-scoring and record-price-fetching variety Geisha, is around 8 hours away. But in Casa Bruja, one of the country's most popular craft breweries, we meet Franz Zeimetz, who, besides working as a craft brewer, has started a new project, Lost Origin Coffee. Yo empecé a trabajar aquí en Casa Bruja en el 2013, justo cuando me gradué de la escuela. 4 días después empecé a trabajar aquí en Casa Bruja. Y de ahí me fui a estudiar afuera a Estados Unidos. Cuando regresé a Estados Unidos, volví a Casa Bruja en el 2017. Y bueno, yo me encargaba del área de empaque de Casa Bruja. Un poquito de brewing, ayudando en general todo. En el 2019, Jonathan y Stefano, que en ese entonces eran mis jefes, viajaron a Buffalo a una convención de cerveza, y en esa convención de cerveza había una compañía que se llamaba Dark Matter. Dark Matter es un roaster de Chicago que en ese momento estaban fermentando café en El Salvador usando levaduras de cerveza y otros aditivos como lúpulos en la fermentación del café. Y ahí como que todo hizo clic, como que estoy en uno de los mejores países productores de café del mundo. Estoy en cerveza también, todo me llamó la atención. Y uno de mis mejores amigos es el dueño de una finca que se llama Bambito State. Y entonces me fui con él a un evento que se llamaba La Cosecha, que era de café. Y de ahí me enamoré del café, empecé a comprarme el V60, los kettles para hacer pullovers, grinder, y fue como un rabbit hole full a café desde ese momento. 6 meses después le presenté a Casa Bruja, a Jonathan, el proyecto de café en lata, que era Flash Brew Coffee, como hacía Dark Matter. Y simultáneamente fui trabajando con fincas, básicamente mandándoles levaduras y creando como procesos con ellos. Y sí, así empezó todo. La primera finca fue Santos. Él me contactó y me dijo que quería trabajar con levaduras. Y le dije que claro, 100%. Empecé a mandarle levaduras
hicimos como 10 experimentos, 15 experimentos el primer año, y uno de esos lotes terminó ganando Best of Panama. Entonces, obviamente ahí la gente se empezó a interesar un poquito más en lo que estaba haciendo. Y ahí fue cuando llevé a Jonathan y a Richo, que son otros socios de Casa Bruja, los llevé a Volcán y a Boquete a que vieran las fincas, a enseñarle todo lo que estaba pasando. Y ahí Jonathan más que nada vio como que cuál era mi punto con todo esto de llevar los controles que tenemos en la cervecería y en todas las otras industrias alimenticias, en quesos, en leche, en vino, llevar todos esos puntos de limpieza y de preocuparse por la esterilización y el uso de bacterias y todo, hacerlo en un ambiente controlado. ¿Qué pasaba si puedes aplicar eso a café? Y eso fue lo que creamos, básicamente. Creo que este año, en específico, nuestra intención es más que nada entender qué pasa con... Supongo que tienes el mismo café procesado de la misma manera, bajo las mismas condiciones, pero uno con una levadura y otro con otra levadura, o con una sola variable entre cada uno. Puede ser temperatura, pH, la cantidad de azúcar, el tiempo, y entonces así tratar de ir entendiendo poco a poco cómo los microorganismos que inoculas tienen un efecto en la taza final. Y a la misma vez, obviamente, cada lote que procesamos tiene un control. Entonces así entendemos como esto fueron lo que hicieron los microorganismos que venían con el café, estos fueron los sabores que crearon. Y con el lote que nosotros inoculamos, estos fueron los sabores que crearon. Desde un punto súper básico como pH, temperatura, acidez intratable, verlo bajo el microscopio, conteos de levadura, hasta proyectos con una universidad local que nos permiten hacer cromatografía de gases y líquida para saber cuáles son los compuestos que terminaron en ese café tostado. Entonces, en general, es simplemente tratar de entender cómo funciona la fermentación del café. En cerveza, si yo tengo una pregunta, me meto en Google, en Reddit, pregunto y a los 10 minutos tengo una respuesta. En café, obviamente hay muchísimos estudios, pero no hay tanta información tan fácil de digerir para todos los productores. Entonces la idea es, creamos las condiciones en las que nosotros pensamos que tenemos un ambiente controlado y tratar de entender cómo funciona el café en ese ambiente. Voy a Boquete, se cosechan las cerezas, las traemos overnight en un camión refrigerado que está a 5 grados para tratar de minimizar la cantidad de actividad en el grano. Entonces cuando llegan al laboratorio, el café se flota con ácido cítrico en 2.5 de pH del agua y de ahí pasa al cuarto de fermentación. En el cuarto de fermentación diría que el 90% de los lotes son despulpados, más que nada para optimizar el rendimiento de la planta. El café se despulpa sin agua y se mete al tanque sin agua, como si fuera un honey, diría. De ahí agarramos la pulpa y esa pulpa le extraemos el líquido y usamos ese líquido como el medio del tanque. Entonces, en vez de usar agua, usamos la pulpa, el mosto del café. Y entonces ahí se inocula una levadura o una bacteria o una combinación de ambas. La mayoría de los tanques son con la misma combinación de levadura y de bacteria, que es Vaik, una levadura noruega, y Lactobacillus plantarum, que es el cultivo que nosotros hemos usado en la cervecería por más de 8 años y es algo que conocemos y nos gusta el perfil de sabor que da. La mayoría de los cafés pasan de 48 a 72 horas en el tanque con una temperatura controlada y de ahí, bueno, lo sacamos y pasan a secado. El secado obviamente también es una parte muy importante del procesamiento de café y nosotros queríamos también poder controlar esa parte lo más que pudiéramos y por eso hicimos 3/4 de secados, cada uno con humedad y temperatura independiente, y todos los cuartos de secado tienen filtro HEPA
que esterilizan el aire de ese cuarto. Obviamente la fermentación en el tanque es una fermentación cerrada, no tienes contaminación de afuera, pero cuando están en secado, están expuestos a todos los microorganismos que hay en ese aire. Por eso decidimos poner los filtros HEPA. Tener estos 10 años de experiencia en el mundo de cerveza nos ayudó muchísimo con el diseño de los tanques, el diseño de la planta, tener esa mentalidad de limpieza y entender que cuando abres una válvula usas alcohol, o cuando algo está expuesto a lo que está fermentando usas alcohol, esterilizas. Todo el ciclo de limpieza que hay en los tanques son como conceptos básicos de manufactura de alimentos en general. Y en verdad sí creemos que es algo que debe tener un impacto en el café. Pensaría obviamente que es positivo, pero lo más importante es que nos da un espacio en el que podemos estudiar y entender más qué es lo que está pasando, que es algo que realmente creo que no existe. Por lo menos que yo sepa, no existe afuera un laboratorio en Alemania o Estados Unidos que hagan fermentaciones de café controladas, pero en un tanque de un litro o 5 litros. Entonces, al final creo que todo este conocimiento de cerveza nos ayudó a crear un espacio controlado, estéril, en el que podemos entender mejor qué es lo que pasa con café. Y nos daremos cuenta en un par de años si vale la pena o si no vale la pena. Y ojalá que sí. Now let's also have a look at where these coffee cherries come from. They're grown by Nadeia in Boquete. We learn how she got involved with Lost Origin and how she feels about someone else processing the coffee that she grows. Mi nombre es Nadeia, de Finca Jaramillo en Boquete. El contacto con Lost Origin originalmente fue a través de mi hermana, porque ella conoce a Andrés Tipaldos, y con él entonces comenzamos a hablar acerca de la posibilidad de que nosotros le vendiéramos de nuestras cerezas de café. Ok, de las variedades que nosotros cultivamos, a ellos les interesó mucho el Geisha, y Franz en realidad vino a la finca y caminó a la finca conmigo y conoció acerca de los procesos que nosotros hacemos en la finca de cultivo, nuestras prácticas de como agricultores y cómo cuidamos el suelo y la planta desde el origen de, pues desde la semilla que sembramos y hacemos los semilleros. Y pues le gustó mucho, y pues también a mí me gustó mucho que él viniera a la finca y caminara con nosotros y se interesara por conocer acerca de nuestra historia y de lo que nosotros hacemos. Y eso me pareció muy bonito porque no fue una transacción como comercial, sino que fue bien humano y bien chévere, y se sintió que iba a ser una buena relación con ellos. Sí, bueno, es la primera vez en los 5 años que yo tengo en la finca que le hemos vendido café cereza a otra persona para que lo procese. Y realmente la motivación para mí fue la curiosidad de saber qué podían hacer ellos nuevo y diferente con nuestras cerezas. Y la verdad es que estamos muy emocionadas y muy contentas de ver que los resultados hasta ahora han sido muy buenos, y esperamos pues también poder probarlo y poder experimentar pues todo lo que ellos le han puesto de trabajo y de pasión también al proceso. Sí, me gustaría, y nos han comentado, Franz me dijo que nos van a compartir todos los procesos que ellos han hecho, y me parece súper chévere porque es una manera de nosotros también aprender y seguir aprendiendo, que es lo que pues a mí me gusta mucho de la agricultura, que todos los días se aprende algo nuevo. Así que sí, también es parte de compartir conocimiento y crecer trabajando en conjunto. Seeing that many producers are processing other growers' coffee fruits, we wanted to know whether this affects who the producer actually is, or if we are already seeing a separation of producer and processor. Lo que pasa es que como estás en Colombia y el modelo colombiano ha sido por toda la vida, o los años que nosotros llevamos produciendo café en Colombia, ha sido de muchas familias produciendo granos que ellos mismos fermentan, despulpan, fermentan, secan y entregan como pergaminos. En Centroamérica, por ejemplo, y tú que has estado en Costa Rica, conoces que hay centrales que no tienen cultivo, sino que es simplemente un lugar donde el productor
comercializa no los pergaminos, sino la fruta como tal, la cereza. Estas compañías no son productoras, o estas personas no son productoras. Algunos sí tendrán su finca y su central de procesos, pero muchos, muchos, es como el modelo centroamericano, ¿no? Pero sin lugar a dudas, tú puedes transformar el producto y generar un valor agregado desde la fruta hasta entregar el café verde como tal, sin ser productor. Yo tengo cultivo, pero realmente es poco a comparación de lo que nosotros hemos estado vendiendo. Nosotros no salimos a comprarle cereza a nuestros vecinos, ni generamos el proyecto en Huila para cerezas, ni generamos el proyecto en Caldas para comprar cereza, ni siquiera por nosotros mismos, sino por la misma demanda de nuestros clientes, que ya no lo podíamos suplir con la cantidad de o con el cultivo que tenemos acá en nuestra finca. Entonces tuvimos que salir a buscar el producto. Para mí el productor es quien tiene el cultivo y quien es el encargado de llevar el árbol desde plántula hasta producción. Ya luego está el procesador, ¿sí? Que es el encargado de todo el proceso post cosecha, ¿sí? Hasta llegar al pergamino seco o a la cereza seca. Luego ya estaría la persona que hace el alistamiento, beneficio seco, como lo llaman los centroamericanos y los brasileños, que para nosotros es el proceso de trilla. Luego están ya los que hacen el movimiento del café, importador, exportador. Ya después de que está, perdón, exportador, importador. Y luego el importador, si es tostador directo o es distribuidor, por último, pues, o terminando ya la distribución, si es hecha por el mismo importador o si hay alguien más que distribuya. Y por último, coffee shops, tostadurías, todo ese mercado de hoteles, restaurantes y demás. Y el consumidor final, el consumidor de a pie, el consumidor que llega todos los días a una tienda, que tiene esa costumbre, buena costumbre de tomar café todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, como nosotros. Acá también tomamos café todo el día, nuestra bebida favorita. Yo pienso que definitivamente todas las personas involucradas en la cadena de proceso son importantes. Todo el café tiene como una identidad propia y el productor definitivamente en la finca le da mucho de la identidad con sus prácticas de cultivo a su café. Y todas las personas que están involucradas, como digo, en el proceso, ponen su amor, su granito de arena, su pasión, su trabajo, su esfuerzo. Así que todos son valiosos, todos somos valiosos. Y eso es lo bonito, pues, del café, que conecta a las personas, las une, puedes aprender de otras personas y es algo que siempre se mantiene interesante. In addition to origin, producer, altitude, and cupping notes, roasters want to give their clients accurate information on their bag of coffee about how the coffee was processed. But with many new steps in processing, there are still questions about the correct way to describe the process. Danielle shares some ideas. Sí, o sea, la verdad no me dice mucho del proceso, pero tal vez anaeróbico me diga mucho sobre el perfil de sabor. Y yo siento que en la industria del café hemos hecho eso, lo cual está bueno, que es que el nombre, lavado, honey, natural, están asociados a gamas de perfiles de sabores. O sea, casi que se puede diferenciar mucho un natural de un lavado a nivel de perfil de sabor, y que lleva a gustos, ¿verdad? Porque al final esta información está viajando por toda la cadena productiva para que le llegue al consumidor y el consumidor pueda tomar una decisión, que es, ah, ok, a mí me gustan estos sabores más frutales, voy por un natural, ¿verdad? Entonces, yo creo que los nombres tienen que ir muy asociados con los perfiles de sabor y no tanto el proceso, ¿verdad? Entonces, creo que los productores deben tomar decisiones en nombrar procesos por cómo saben, ¿verdad? O sea, ¿cuál es esa taza, el resultado de ese proceso? Y no describir el proceso en sí. Y creo que eso es un error que está ocurriendo, que es que estamos describiendo mucho el proceso y estamos obligando al consumidor o al comprador o al tostador en volverse experto y entender
qué está pasando en cada proceso, digamos, y qué es un secado de 7 días comparado con uno de 30 días, para que él pueda describir esa taza. Y creo que eso está incorrecto. O sea, por eso te daba ese ejemplo de antes de aquí, unos productores que son amigos, donde ellos producen un café y le dan un proceso que le llaman perla negra, y es un proceso que lleva ciertos pasos, ¿verdad? Y ellos lo saben, y tal vez lo comparten con sus tostadores, pero ese proceso perla negra está asociado a una taza muy específica. Entonces eso es lo importante, la gente va a buscar el perla negra porque quieren ese perfil de taza. Entonces creo que hacia ahí, digamos, se tiene que llegar, como más bien definir estilos, digamos, que el café tenga cierto estilo, y entonces eso sea cierto perfil de taza con cierta acidez, sea por el estilo que se le dio durante el proceso, que no sea solo la fermentación o el secado, sino que sea todo en conjunto y que se nombre el estilo, y ahí es donde yo creo que entra mucha parte creativa del productor, procesador, para nombrar un estilo, ¿verdad? Nombrar un proceso y que sea realmente diferente, o que sea algo que la persona piense que sea mejor o que sea apetecible por el mercado, y pues poder comercializarlo así. Claro, van a haber muchos diferentes estilos, como lo hay en vino, como lo hay en cerveza, pero creo que eventualmente vamos a llegar como a trends. Yo cuando me dicen anaeróbico, que me van a servir un anaeróbico, ya lo relaciono con una taza muy robusta en cuerpo, puede ser vinosa, sabores a cacao nibs, ron, hasta puede llegar a ser como una acidez vinagrosa, ¿verdad? Digamos, entonces yo lo asocio con ese perfil de sabor. Y puede ser un proceso anaeróbico que sea pues, muy limpio, muy bueno, pero yo eso yo no lo llamaría anaeróbico, aunque sí estuvo en una condición anóxica, en un tanque, digamos, sin oxígeno. Pero creo que los perfiles, digamos, lo que escribimos en la bolsa tiene que ir asociado al perfil de sabor. Y entonces sí, cada... se va a volver muy popular, no sé, el perla negra de tal lugar, pero es porque ya se hizo muy popular el proceso y el estilo. Que así ocurrió en vinos. Si uno lee un poco sobre la historia de los vinos, los estilos se fueron copiando de un lado a otro, pero salían diferentes de un lado y del otro, pero siempre llegaban como en el mismo trend, ¿no? Como si compartían ciertas cosas. Entonces se puede, no sé, todos los vinos rosados de tal región pueden ser asociados, aunque sean de diferentes productores. Sí, es un tema complejo, digamos que todavía tal vez no hay una respuesta clara, pero por lo menos lo que yo pienso, que la parte creativa del productor procesador tiene que entrar en juego ahí y no nada más nombrarlo por las condiciones del proceso. Those still relatively new fermentations in coffee processing have sparked a lot of controversy in the coffee world. There has been a lot of criticism regarding the addition of microorganisms such as yeasts and bacteria, or even fruits and spices, especially if producers don't identify what was used in their process. But we have seen now that producers can speak openly about those practices and be successful and respected. Let's hear about how our protagonists experience this controversial topic. Yo creo que este tema de hoy de ya inducir la fermentación a través de levaduras, a través de bacterias o a través de otros subproductos, es importante en tanto que genera un valor agregado para el productor. Si genera un valor agregado para el productor, esto le va a permitir al productor mejorar su infraestructura, mejorar sus cultivos y tener también una respuesta más apropiada y de hecho hasta profesionalizarse para entregar un producto más inocuo. Yo sé que los caficultores que están ahorita innovando con este tipo de cafés están en la búsqueda constante de generar también nuevos matices de sabor, y yo creo que eso va a ser bien interesante para la evolución de la caficultura. Sé que hay muchas personas que se resisten a estos cambios, pero también sé que el renglón productivo de la caficultura ha sido muy primitivo, ha sido muy básico, ha sido de siempre hacer lo mismo, de
que mira, el avance que tiene la despulpadora hoy en día es la misma despulpadora de 1800, cuando la reinventaron, el tambor. Entonces ha habido muy poco desarrollo en la caficultura. Hemos visto que otras industrias de bebidas, para no ir muy lejos a alimentos, hablemos de bebidas, vinos, la cerveza, hoy en día hay una tendencia increíble a hacer cervezas artesanales, cervezas también fermentadas con frutas, y creo que son productos que funcionan muy bien para las nuevas generaciones, porque el café va a ser ajeno a estas nuevas tendencias. Y si hay productores que han empezado a entenderlo y además de eso están sacando productos que son bien aceptados por los consumidores y que tienen una demanda importante, yo creo que esto está generando una nueva cultura del consumo de café. Obviamente es muy importante que el productor realmente pueda contarle a su consumidor qué está poniendo en las fermentaciones y por qué las están poniendo. No es y para qué también, ¿no? Porque hay mucho consumidor que puede ser, por ejemplo, nosotros podemos tener consumidores que son alérgicos al lúpulo, no podrían consumir un IPA hops, que es uno de nuestros cafés más vendidos, que es con una infusión de lúpulo. O en el tema de micro, de levaduras y bacterias, si no son propias del café y están traídas de otras industrias, pues yo creo que también es importante que el consumidor sepa qué se está poniendo y que el productor lo diga por qué. Es que muchas veces conozco centrales de procesamiento que son grandes que no ponen levaduras o bacterias para modificar el sabor, sino para estandarizarlo. Muchas veces incluso para acortar los tiempos de fermentación. Entonces yo creo que el consumidor no puede satanizar tampoco al productor por querer generar más eficiencia en sus procesos y también querer tal vez generar otra cultura del café de especialidad. Pero pues más que hay veces cuestionarlo, la gente se disgusta es cuando tú no le explicas o no le dices bien qué es lo que haces en cada proceso, pero ya cuando lo conocen y saben cómo funciona cada parte del proceso, lo van entendiendo y valoran el proceso y el esfuerzo dedicado en cada uno de ellos. A mí me parece que hay muchos retos en la cadena de suministro en relación, digamos, a los cafés añadidos o los cafés inoculados, y es que yo puedo probarlos y saben increíble el día de hoy, pero yo no sé si van a mantener su estabilidad, digamos, mientras están en verde, mientras están en la bodega, mientras estoy esperando, porque, o sea, aunque lo queramos pensar, el café no llega tan fresco a Europa, no llega tan fresco a Asia, o sea, aunque quiera hacerlo lo más rápido posible, al menos va a tener 3 meses, 4 meses de ya haber sido recolectado. Y creo que cuando eso sucede, como que, o sea, no sé, yo no podría decir que van a seguir sabiendo igual o que van a seguir teniendo las mismas notas. También, por lo menos lo que ocurre con la fermentación con frutas es que, al menos los que he probado, siempre pierden mucho balance, ¿sí? Siempre, digamos, la nota de la fruta es la que más marcada está y esa nota como tal hace de que las demás notas de sabor queden un poquito opacadas, ¿sí? Entonces, digamos, a veces se sacrifica el dulzor, se sacrifica inclusive el posgusto solamente por acentuar esa nota. Y creo que a veces cuando nosotros queremos, digamos, perfilar un café o dar unas notas aproximadas acerca de lo que sabe solamente un café por genética y, ok, por decirte un ejemplo, este café sabe a naranja, o este café es cítrico, o este café, digamos, como el típico café colombiano. Pero si lo pones al lado de un café que fue inoculado o que fue fermentado con frutas de naranja, o sea, el cliente va a decir, hey, este en verdad sí me sabe a naranja, el otro no me sabía a naranja. Entonces creo que de alguna manera también se tergiversa la percepción del cliente y como que, pues sí, son cosas que suceden. No estoy en contra de los cafés añadidos, en lo absoluto. Me parece que es una línea de mercado bastante interesante, solamente que sí opino que debería haber más transparencia en la industria. Yo creo que con toda esta novedad de las fermentaciones se le ha dado una connotación que no es y se ha llenado de mitos. Ya que a qué es lo que voy, van a ver en los videos que hoy ya estuvo en nuestras instalaciones y no son laboratorios puros, pues asépticos, no. Acá estamos en contacto con suelo, con tierra, estamos en contacto con mugre. ¿Por qué? Porque eso genera el café, el proceso de fermentación en café
el mucílago es esa vaina es tan fuerte que se come el hierro. Las máquinas que esculpan el café, que es hierro, que es metal, se lo come el mucílago. Entonces, es desmitizar todo esto. O sea, el café se fermenta como se ha fermentado toda la vida, como nos enseñaron los abuelos. Ellos lo hacían en canecas de madera. Ahora nosotros tenemos ya tanques con en baldosa o tanques con en acero inoxidable, plástico. Hay otros materiales. Pero lo que hoy es que se le ha dado una connotación falsa al tema de fermentación, porque se muestran laboratorios impecables y no sucede así. El café no se puede trabajar así. Es por esa razón que a nosotros ven nuestros procesos y dicen de alguna manera, uy, cuidado con la inocuidad, esto es un alimento, y tienen toda la razón. Es por eso que nosotros patrocinamos esta investigación para entender qué pasaba en nuestros procesos, si final, producto final había algún patógeno, había algo que le generara, que fuera a ser perjudicial para la salud de las personas. Y no, o sea, ya no solamente es nuestro cuento, sino lo que se ve en el resultado final. ¿Por qué? Porque acá estamos viendo la etapa inicial del proceso de café. El café pasa por muchas cosas. Después de que sale de ahí, sale a secarse. Entonces, oxígeno, temperatura. Luego, después de esto, pasa un proceso de tuesta donde los cafés suben a 200 grados, 180 grados. Y luego, después de eso, se tiene que filtrar el café con agua caliente. Entonces, hemos tenido la posibilidad de nuestros procesos fermentados de esta manera y corroborar la taza final y no se ha encontrado ningún tipo de elemento que sea perjudicial para la salud. Es un alimento que tiene muchas etapas y se puede contaminar sencillamente con la forma en que usted almacene su café. Se puede comprar el café tostado y lo almacenó mal y se contaminó. ¿Y de quién es la culpa? No, es que miren la finca cómo procesan eso. Y no es así. Es entender de dónde vienen las cosas, cómo se originan y sobre todo lo que hemos nosotros siempre hablado es nosotros no tenemos nada que esconder. Por eso te invitamos, ven y mira cómo procesamos nosotros. Estas son nuestras instalaciones, estas son nuestras canecas, ya probó el producto final. Entonces, todo eso hace parte de lo especial o místico que se puede volver la fermentación en café. Nosotros somos productores de café y lo que queremos entregar es café para todo mundo. Como dice un amigo, cada café tiene su casita. Es muy difícil encasillar el mundo del café en un solo perfil, porque no creo que exista la variedad que a todo mundo les guste. ¿Sí? Café es muy complejo, cultural, económico, su historia en la humanidad, lo que representa para la economía. Entonces, realmente nosotros lo que buscamos es tener cafés para todo mundo. ¿Qué ha pasado en particular con el tema de los cultured? Que son cafés que han logrado cautivar a nuevos consumidores de café. Y a eso me refiero a que en los últimos años dentro del el mundo consumidor de café ha evolucionado de manera exponencial. Veníamos años de los 20 a los 80 hablando de café como un solo producto y café que sabía café y en los años 80 unas tiendas de café, una marca conocida, empieza a hablar de orígenes. Entonces, mira Colombia, mira Indonesia, mira Yemen. Entonces el mundo empezó a venga como así. Y empezó ese tema de aprender, de entender que Colombia sabe diferente, que Yemen sabe diferente, y eso empezó a generar como esa pasión y ese interés por el café. Hoy por hoy, con nuestros culturing, logramos que los consumidores jóvenes, los futuros consumidores de café, se enamoren fácil del café. ¿Por qué? Porque el café se salió del molde, ya no es una bebida solamente para tomar caliente. Caliente, con leche, los coffee good spirit, los cold brew. Entonces se le da mucho uso al café y esos tipos de cafés por su perfil sensorial, por lo fáciles que son de identificar, son muy fácilmente aceptados por esos consumidores, en donde no todo mundo cuenta con el tiempo, la pasión de ponerse a hacer un pour bien hecho o de respetar tiempos y temperaturas de un café. No, eso es para las personas que quieren café, botón y que salga un café extraordinario. Y esos tipos de café se prestan para eso. Tenemos varietales que con procesos de fermentación tradicionales, varietales donde hubo épocas de cosecha muy interesantes, donde tuvimos perfiles sensoriales muy ricos. Eso va por mercado especial, para ese mercado purista,
para este mercado de consumidores que valoran, conocen y pagan por este café. Pero tenemos otro tipo de cafés para otros consumidores que van en esa transición, quizás de llegar hasta expertos consumidores o simplemente personas que les gusta disfrutar del café en cualquier momento del día, en cualquier, solamente necesitan como el acompañamiento, el abrazo de un buen café en un buen momento del día. Y esos cafés se prestan para eso. Another topic of controversy is coffee competitions. In recent barista or brewer's cup championships, we mostly see new and experimental processing methods being used. While in competitions like Cup of Excellence and Best of Panama, it is more common to see traditionally processed beans being used. We hear from Luis Campos, who recollects when he first entered one of his anaerobic lots into the Cup of Excellence in Costa Rica and ended up with fifth place. He tells us about the response to that coffee. En el 2014, cuando ese café llegó ahí, habían opiniones encontradas. Habían unos que decían que era un café excepcional, que era un café muy bueno, y habían otros que decían que ese café era totalmente otra cosa y que no les gustaba. Entonces, en catación de café no es lo que a mí me guste, ni lo que le gusta al otro. Y es lo que realmente el café da y los atributos que tiene. Entonces, por eso ya al final, después de liberaciones de los jueces, vieron que la mayoría dijeron, no, es que es un café el cual no estamos acostumbrados a catar. Es un café que es una tendencia. Viene rompiendo paradigmas, rompiendo tendencias, y este café es simplemente que es diferente. No es que si me gusta o que si es malo, sino que es diferente. En el tema de concursos, esto ha ido evolucionando mucho, ha ido cambiando. Como te contaba ahorita, por ejemplo, el tema de tasa de excelencia. Cuando se hizo tasa de excelencia en 1992, el café más puntuado de ese momento, creo que eran 83 puntos, no sé. Y mire que ahora los campeones están por encima de 90 puntos. Entonces ha sido una evolución en un periodo de tiempo. Antes en los concursos solo se dejaba tener o lavados o en el caso Brasil, naturales. Pero mira que en los últimos 3 años varios países se han aventurado a tener varias categorías, lavados fermentados, que naturales anaeróbicos, y esto ha también dado la oportunidad al productor de generar otro tipo de espectro de la calidad. Y creo que va a llegar un momento, puede que no sea el próximo año, pero va a llegar un momento en que en estos concursos vayan a haber categorías de cafés inducidos. Porque es una realidad y es otro espectro de la calidad. Y yo creo que incluso necesitaríamos protocolos nuevos de evaluación para estos cafés. Yo creo que ahí hay mucha tela de dónde cortar y se vienen cosas, yo creo que interesantes para el tema de caficultura. Yo creo que es más que todo estar con la mente abierta y siempre buscar esa transparencia desde el origen hasta el último eslabón de la cadena, que es el consumidor. Nosotros, por ejemplo, tenemos registrados de dónde nos llega la cereza, cuáles son los productores que nos entregan la cereza. Estamos contando, no la receta completa, pero estamos contando por lo menos que estamos poniendo en las fermentaciones y desde que los clientes, y veamos que hay una demanda que está creciendo paulatinamente, pues estamos llamados a cumplir con esa demanda de ese tipo de cafés. Que uno los ve y es el 100% muerte de embrión. Pero lo que usted encuentra a la hora de probar es esa sensación acética, como de algo ya en descomposición, como cuando, bueno, no sé si tiene la experiencia, cuando se está fermentando el cacao, en las últimas etapas de la fermentación del cacao, a eso saben esos cafés. Y desde mi apreciación personal, yo, digamos que desde mi gusto personal, yo no los tolero. Y hay un caso, eso fue en el 2021, en tasa de excelencia tuvimos una gran cantidad de este tipo de cafés, que para mí son esos naturales, que el productor los pone en canecas o los pone en bolsas y cree que fermentando 2 semanas va a encontrar algo interesante. Y obviamente sí va a modular el sabor y el café va a saber totalmente diferente, pero son cafés que en el físico van muy mal y que en el sabor, desde mi juicio y mi gusto personal, no son tan limpios y son muy, muy acéticos, ¿no? Ya hacia el defecto. Pero con todo este esquema también de fermentaciones, nosotros tenemos cafés
fermentados dos semanas son, es mucho tiempo, pero no vas a encontrar ni chocolates, no vas a encontrar ni vinosos, ni alicorados, porque son otras rutas metabólicas de la fermentación. Y es probable que haya embrión muerto, pero no te vas a ver acético, nunca. Entonces, para terminar el cuento de la competencia, nosotros esos cafés, porque el panel de catación los aceptó, ¿sí? Porque no es lo que diga ni el juez líder, ni lo que digan dos o tres catadores, es el juicio total de los 10 panelistas. Esos cafés pasaron a rondas internacionales. Y cuando nosotros embriamos esos cafés ya a ACE para la evaluación física, dijeron, ¿ustedes qué están haciendo en Colombia? ¿Cómo mandan estas muestras prácticamente con el 100% de embrión muerto? Pero eso fue lo que seleccionaron los catadores. Y tal vez sí en el físico ingresaron esos cafés que debieron de haber sido penalizados, porque no, en competencia pues tampoco se admite mucho esa muerte embrionaria en un porcentaje tan alto. Cuando estábamos en pandemia, nosotros seleccionamos los cafés acá en Colombia, sí, y mandamos las muestras a los GCCs, sí, y ellos se encargaban de seleccionar el top 10. Sí. De todas esas muestras, con esos perfiles acéticos, fueron descalificadas. Y no te digo dos de cinco, fueron las cinco todas descalificadas. Para los jueces no eran cafés de calidad que merecieran estar en concurso por esas fermentaciones tan acéticas. No, a mí me parece que debería haber, digamos, una categoría, digamos, totalmente distinta, ¿sí? Una categoría quizás para procesos experimentales, una categoría para cofermentados, que son fermentados con frutas, para inoculados, porque aunque tú puedas tener la mejor genética del mundo, aunque puedas tener un café con una genética increíble, estoy hablando de Geisha, estoy hablando de SL28, de cualquier variedad así, increíble, creo que si lo pones a competir con un café en el cual tú modulaste el sabor, hiciste que el sabor, digamos, sí, lo estás añadiendo de alguna manera artificialmente, siempre va a estar en desventaja, ¿sí? Y creo que la idea sería eso. Primero, desarrollar unos protocolos, una manera de catar estos cafés, digamos, muy distinto a cómo se cata naturales, muy distinto a cómo se cata lavados. Inclusive, hemos visto la tendencia como aquí en Colombia, lo que la gran mayoría siempre se cata y se evalúa son cafés lavados. Digamos, Colombia apenas ahorita está creciendo en el auge, en el apogeo de los cafés naturales. Y muchos de los cafés naturales son rechazados porque tienen algo que es el fermento como tal. Si tú evalúas fermento en un café lavado, es algo negativo. Pero si evalúas fermento en un café natural, ya no es algo negativo. Yo creo que también vendría para hacer lo mismo para, digamos, los cafés añadidos o los cafés inoculados o los cafés, digamos, cofermentados, que es como que, hey, ok, comúnmente yo si estuviera juzgando esto como un café lavado o como un café natural, lo castigaría. Pero al yo saber que es un café inoculado o que tiene un procesamiento de cofermentación, yo podría decir, hey, no, me parece que es un buen cofermentado. Debería haber otra, digamos, como otra categoría única exclusivamente para este tipo de cafés. Yo creo que es más que nada, siempre viéndolo desde un punto de vista de cerveza, que es el mundo en el que estaba. Mi cervecería favorita es en Bélgica, Cantillon, y ellos, su fábrica es básicamente una granja. Todo de madera, no existe todo lo que vemos acá, de tanques de acero inoxidable, limpieza, guantes. Es un establo de madera y tienen sus propios microorganismos que han fermentado esa cerveza por cientos de años. Pero eso es un estilo de cerveza y es un estilo que consume el 0.005% del mundo que consume cerveza. Entonces cada uno tiene como su lugar, pues. O sea, yo creo que obviamente en Panamá tenemos un café único, pero al final del día son pocos productores los que tienen ese café que solito es increíble. Entonces, puedes tener las dos cosas a la misma vez, pues. Y en café no existe esta industria que tiene miles de años y que han podido entender, domesticar levaduras, saber cómo funcionan. Puedes tener a Budweiser y puedes tener a Casa Bruja, pero porque han pasado esos cientos de años y es una industria ya más madura. Entonces, para mí lo que estamos haciendo
es como tratar de, no sé si como hacer esa Budweiser para después poder entender por qué la Cantillon es tan increíble. Y creo que al final del día es como, es algo que beneficia a toda la industria, pues. Nosotros hemos invertido muchísima plata en algo que no estamos 100% seguros si tiene sentido, pero obviamente al final del día es para mejorar la industria del país. Que eso es una de las razones por las cuales metí en café. La cerveza obviamente es increíble, hacemos muy buenas cervezas en Casa Bruja, pero son ingredientes importados y no necesariamente somos los mejores en el mundo de cerveza. En café, Panamá tiene el mejor café del mundo y siento que yo estoy en una posición, no sé si para mejorarlo, pero para ayudarlo de cierta manera. O sea, como que puedo aportar un grano de arena de un punto de vista, pues. Entonces, creo que al final del día es más que nada eso. Es, nosotros podemos hacer algo y ellos pueden hacer algo y podemos coexistir en eso. Y la idea es que todo el mundo se beneficie de lo que nosotros estamos haciendo. Y tener un diálogo abierto de qué es lo que estamos haciendo y cómo funciona y eso, pues tener esa conversación abierta en vez de que sea yo estoy haciendo mis procesos con mi tanque y esto es secreto, así es como yo lo hago y no lo comparto. La idea es que todo el mundo se beneficie en cerveza. Si llega a otra cervecería de aquí de Panamá, nosotros compartimos nuestras recetas, les decimos a dónde encontrar esto, o sea, nos ayudamos en todo. Que no sé, sé que en café existe, pero creo que la gente no es tan abierta con lo que hace, y a mí me gustaría que esto sea como un punto de encuentro para que todo el mundo aprenda, y que el país se beneficie en general. Este grupo de gente creó esta marca que se volvió Panamá Geisha, y el trabajo que han hecho, o sea, gracias a ellos yo puedo hacer lo que estoy haciendo hoy en día. Entonces entiendo por qué esa protección y esa, ese cuidado con lo que han construido. Pero yo no creo que nosotros somos como algo que quisiera quitar esa imagen o que quisiera transformar lo que es Panamá Geisha. Al final del día, eso no es nuestra misión. Nuestra misión es simplemente entender qué pasa en el café para poder crear perfiles más... crear perfiles replicables, así como existe en cerveza. En cerveza tienes una IPA, tienes una lager, entonces tratar de llevar eso al café. Sí, creo que esa es como la pregunta principal de la gente. O sea, como que creo que hay un estigma en procesos y levaduras hoy en día en café. Los procesos y las levaduras lo tratan de como decir como que procesos, levadura, funky, vinagre, granos, chocolates, y es como negativo todo el entorno. Pero la razón por la cual se empezaron a usar levaduras comerciales en compañías como, o sea, que el alemán se interesó en café, el al café, el punto era poder optimizar procesos y tener una taza de café limpia, con volúmenes grandes. Entonces, al final del día, las levaduras y los procesos, si se pueden controlar y si sabes que estás usando levaduras y bacterias que crean un perfil limpio, al final del día no le estás quitando ningún sabor a ese café increíble, solamente lo estás protegiendo de cualquier otra levadura que se haya montado en el camino. Obviamente el café en la finca está rodeado por una población de levaduras y bacterias salvajes, pero ese café se cosecha, pasa a sacos, pasa por la mano de bastante gente, pasa por máquinas que no necesariamente las levaduras que estaban en ese ambiente son las levaduras que llegan a la taza, digo, al tanque o al lugar donde lo está secando o procesando. Entonces, no creo que es que estás contaminando los sabores del terroir. Es simplemente estás agregando una población de microorganismos que sabes cómo se comportan, sabes en qué temperatura están felices, sabes en qué pH están felices, y así puedes obtener una taza de café más limpia
de lo que hubieras tenido en una fermentación espontánea, salvaje, porque no puedes controlar necesariamente los microorganismos que hay en ese ambiente. Ojalá en algún punto podamos usar levaduras panameñas propias de ese terroir. Ahorita mismo no hemos llegado a ese punto. Y por eso decidimos usar levaduras neutrales y bacterias neutrales que no produzcan tantos compuestos que tienen un efecto en el grano final. Entonces, al final mi idea con estos cafés es que la gente los pruebe y no piense que pasaron por un proceso de fermentación en un tanque. Que tú digas, esto es un natural tradicional o esto es un geisha lavado tradicional. Nosotros no necesariamente buscamos modificar ese perfil, sino tratar de hacerlo lo más limpio y consistente posible. Yo aprendí a sacar un buen honey, un buen natural, un muy buen lavado, hacer fermentaciones, pero digamos sin ningún tipo de aditamiento, ningún tipo de levaduras extra o sin traer cosas de otros lugares, sino con simplemente la fruta que sacamos en la finca y con los recursos que tenemos en la finca. Pero luego muchas veces me pasó que iba a mesas de catación con productores pues, que tienen mucha experiencia, y yo sacaba, no sé, lavados, honeys de 85, 86, 87 puntos, pero cuando los ponía al lado de cafés un poco infusionados o con otro tipo de procesos que alcanzaban 89, 88 plus, a veces por encima de los 90 puntos, pues mi natural o mi honey siempre quedaban un poco atrás y toda la atención siempre se va hacia esos cafés que están muy, muy por encima. Claramente los precios también están muy, muy por encima. Y hay una presión intrínseca en que todos los productores queremos llegar de alguna manera a obtener mejores resultados en tasa. Pues yo me he querido centrar en poder producir volúmenes de buena calidad entre 85 y 87 plus, pero no me he podido llegar a esos 89 o 90 en adelante, en donde se utilizan levaduras o se utilizan microorganismos que no están dentro de la finca. Si llegara a entenderlos, si llegara a conseguir algunos procesos que valgan y que puedan, digamos, que yo pueda ofertar como una cerecita del pastel, me parecería maravilloso, ojalá en algún punto lo hagamos, pero también entiendo que no todos estamos en ese nivel, no todos podemos llegar, o sí lo podríamos hacer, pero nos falta todavía experiencia y nos falta todavía un poco más de conocimiento. Me parece fundamental que los productores que están haciendo todo este tipo de experimentaciones y que están agregando microorganismos o que están agregando cosas a sus fermentaciones que no son naturales del café o que no son naturales de su finca o de su biota, de lo que tiene como recurso natural, pues entendamos muy bien o que entiendan muy bien lo que están utilizando, porque no hay estudios serios aún que nos muestren realmente cuáles son los efectos para todo nuestro organismo y me parece que tenemos que ser muy, muy conscientes y muy responsables con los consumidores que estamos, a los que les estamos entregando nuestro café. Entonces, esos son los riesgos. De pronto, para la salud, en los procesos de fermentación son muy mínimos. Los microorganismos que por lo general están presentes o que realizan esas actividades metabólicas fermentativas no son tan riesgosos. Pero los metabolitos que se producen a raíz de la fermentación, sí más adelante pueden ser riesgosos y que posiblemente ya desde hace un tiempo los estemos consumiendo, pero al no investigar, no indagar sobre los procesos, no los sabíamos. Hace poco estaba leyendo que están investigando mucho sobre las aflatoxinas. Son toxinas que producen algunos hongos y que incluso esos hongos están presentes en los procesos de fermentación de café. Entonces, los procesos que no estamos controlando, estamos corriendo el riesgo de que esos cafés, sin saberlo, tengan dichas toxinas. No va a ser tanto mientras haya un control sanitario, siempre y cuando las fincas estén evaluando los contenidos que hay dentro de los cafés y se sepa qué está consumiendo, pues el cliente al final no va a ver como un riesgo. Nunca es tan bueno usar microorganismos. Es decir, no estoy diciendo como si vas a utilizar o a comprar una levadura, no te va a funcionar, de más que si te funciona. Pero sí puedo dar seguridad y es que te va a funcionar más las que tienes dentro de tu proceso ya establecido.
Entonces siempre es bueno como aislar los propios del lugar. Primero, porque si ellos están ahí es porque ya conocen tu cereza, ya conocen tus procesamientos, entonces ya, ya están acostumbrados a ese ambiente, esa humedad, ese pH y todo ese cultivo. Ellas son pues nativas de ese lugar. Segundo, el riesgo que siempre se corre de traer una cepa de otro lugar es que es lo mismo, no es nativa y tiene que regenerar genéticamente muchas cosas para adaptarse nuevamente a ese espacio, a ese ambiente. Y esas modificaciones, ahí entonces vamos a aumentar el riesgo del que me preguntabas hace un rato, ¿qué riesgo hay de enfermedades o patógenos? Y ese, ahí hay un mayor riesgo. Entonces también reduces un riesgo de ese tipo a obligar a un microorganismo a modificarse para adaptarse al nuevo ambiente. Es más fácil que tus microorganismos que ya están presentes ahí se vayan adaptando a mínimos cambios de temperatura, a mínimos cambios de humedad, pero sigue siendo los propios de tu finca o de tus cultivos o más del propio lote, porque por lo general lo que he visto es que los cultivos van en lomas, pues en cordilleras y eso. No va a ser lo mismo uno que esté, digamos, a 1000 metros sobre el nivel del mar, que es muy diferente la condición ambiental al que esté en la cima, por allá a 2000, 3000 metros. Entonces, incluso entre lotes puedes tener tus propios separios, que se le dice, pues, como a los microorganismos que se aíslan y que se tienen propios de un lugar. Hay tantos microorganismos que, o sea, ni yo tengo la capacidad como de decirte o tratar de explicarte la cantidad de microorganismos que pueden estar jugando un rol en esa fermentación. Entonces, por ejemplo, Lactobacillus, que es una de las bacterias que usamos, yo sé que está ahí. Porque hayan miles de tipos de Lactobacillus en ese ambiente, pero no puedes determinar exactamente qué es lo que hay. Entonces, al usar un cultivo que viene de un laboratorio que te dice que es exactamente eso, puedes tener resultados más replicables. O sea, al final del día, la tierra y todo eso tiene mucho más que ver que lo que vayas a inocular en el tanque. Sí, es como es lo que está de moda y entonces creo que se ha creado como un poco un estigma o algo. Y también, el otro problema es como también la mayoría de las fincas que ya tienen muchos años de experiencia con procesos, la mayoría mantienen todo como secreto y se queda también como esa mística y ese, porque él está haciendo cafés infusionados, le está metiendo un liquidito de mango o está usando frutas o está usando levaduras y eso es infusión. Yo creo que simplemente el café está en un momento en el que vale mucha plata, entonces obviamente hay bastantes intereses en juego y se ha vuelto como un tema controversial, pues. Bueno, a mí me apasiona también hacer aislamientos de microorganismos, o sea, agarrar microorganismos de la misma finca y reproducirlos, que ya están acostumbrados a digerir estos azúcares. Eso es una parte. Pero a mí, o sea, yo pienso que los microorganismos que vienen de laboratorios no son una gran causa de contaminación ambiental. Si se tratan bien las aguas, como se tratan cualquier otra, digamos, residuo de un procesamiento de café. La verdad es que son diseñados para un objetivo, ¿no? Y entonces cada microorganismo que se diseña en el laboratorio o que se selecciona en el laboratorio tiene un objetivo y yo creo que si se utiliza, es como una herramienta, ¿no? Uno va y compra a la ferretería una herramienta y esa herramienta pues hay que saber usarla para llegar a cierto objetivo. Entonces, los microorganismos de laboratorios de diferentes empresas nos dan eso, es como nos dan mucha certeza de que si llevamos el proceso bien, podemos llegar a una tasa que además de que sea replicable, tiene cierto perfil. No estoy en contra de eso del todo, más bien siento que hay algunos cafés que lo necesitan, ¿verdad? Y también estamos muy limitados con el desarrollo de cultivos salvajes, pero para mí los cultivos salvajes dan tasas increíbles cuando se hacen muy bien y se mete mucho trabajo en eso. Pero yo no quitaría, digamos, no me limitaría a no usar levaduras o bacterias que vienen de laboratorios.
nada más porque ya se tiene mucha información sobre qué es lo que hace esa levadura, cuál es la ruta metabólica, cuáles son las condiciones que le gusta fermentar o reproducirse. Entonces ya empezamos sabiendo un montón de cosas, entonces nos preocupamos menos y llevamos a resultados muy buenos y fácil de replicar. Pero si alguien se quiere hacer muy complejo, si quiere hacer su procesamiento muy complejo, se pueden hacer aislamientos de levaduras, aislamientos de bacterias y trabajar desde mostos así muy, muy puros de la finca, que para mí está increíble también, nada más que sí lleva mucho más control y más trabajo hacer eso. Bueno, eso es ser un poco purista, digamos, de que lo que está en mi finca es lo correcto y no estamos hablando de cuál es el resultado final. O sea, siempre hay que tener el norte muy claro, ¿no? Porque si decimos, ok, es que los microorganismos que están en la finca ya están acostumbrados, pero no estamos hablando de la taza final, ¿no? Yo creo que hay que ponerle más énfasis a cuál es el resultado final de esa taza y a ver cómo llegamos ahí. Digamos, apuntar a un café de 90 con estas características y ver si la fermentación nos puede llegar a eso. Entonces, si no se está hablando del resultado final, para mí no tiene sentido de hablar de no traer microorganismos o sí traerlos. Now, let's talk about the future. Are we going to see even more new fermentation techniques? Are we seeing the role of the producer being changed? Let's have our coffee professionals weigh in. El mundo ha cambiado por muchas razones, pandemia, bueno, todo lo que ha sucedido. Y creo que culturalmente en país productor también ha cambiado esto. Venimos de contar con un producto que era muy fácil de producir y vender. ¿Por qué? Porque eran tiempos diferentes, no habían los problemas que hay ahorita. Hace muchos años a mi abuelo, cuando le tocaron las bonanzas cafeteras, que fueron momentos muy importantes para la economía cafetera y para la economía colombiana, momentos en que el precio del café se colocó a precios altísimos y había muy buen café, digamos que fue donde se generó todo el desarrollo en esta zona cafetera de Colombia. Y era, digámoslo que de manera fácil, ¿por qué? Porque eran condiciones ambientales diferentes, no existían las problemáticas que tenemos ahorita, cambio climático, problemas económicos. Lo otro es que anteriormente el café se negociaba bajo el pacto cafetero y esto se acabó. Cuando se acaba el pacto cafetero salen todos los caficultores del mundo a hacer competencia, a vender el mejor café, vender el café más caro. Hoy por hoy, así como hay una nueva ola de consumidores de café, hay una nueva ola de productores de café. ¿En qué cambia eso? Que venimos con toda la cultura de nuestros abuelos, de nuestros padres, en producción, en cultura, en conocimiento, solo que ahorita se industrializó un poquito más el tema del café. ¿Por qué? Porque ya no somos productores solamente, ya nos volvimos un poco más inquietos y quisimos saber a qué sabe nuestro café. Eso es algo, a mí no me cabía en la cabeza. Mi abuelo tiene 83, 84 años, toda la vida es cafetero, ya hace como 5 años probó su café, a qué sabía su café, lo que toda la vida producía. Entonces, yo creo que era parte de eso, no, hemos sido cultura productora, más no cultura consumidora de café, y esto ha cambiado todo, el enfoque, la forma en que se procesa café. Hoy por hoy, la gran mayoría, no todos, pero viene siendo esa transición, el productor cafetero está volviendo empresario, está formándose como catador, como procesador, como barista, como tostador. ¿Por qué? Para entender qué es lo que pasa con nuestros productos y hacer de manera más fácil entregar un producto de mejor calidad para nuestros clientes. ¿Esto en qué se convierte? Pues en que podemos vender cafés con valores o precios diferenciados, que obviamente pues se mejora la economía, y eso se vuelve un efecto bola de nieve, porque empieza a pegarse un poco de cosas que termina beneficiando a toda una comunidad. Pero esto ha cambiado porque el mundo cambió, los nuevos consumidores exigen diferentes cosas en nuestros cafés y que nosotros estamos investigando y estamos aportando a esto y con la gravedad y realidad de la caficultura, y es que cambio climático es real. Ya llevamos acá en el eje cafetero en Colombia 3 años afectados por cambio climático, llueve mucho, bajas de producción durante 3 años, estamos produciendo al 50% de lo que normalmente lo hacíamos, con nuevos desafíos,
nuevas plagas, nuevas enfermedades, costos de producción altísimo. Todo esto nos ha obligado para poder subsistir y para poder evitar que la industria cafetalera muera o deje de ser negocio, nos ha tocado buscar otras alternativas de generar valor diferenciado a nuestro café y procesar café ha sido una de las mejores formas. Ese tema de fermentaciones se ha abierto mucho y la idea o el objetivo que nosotros siempre estamos buscando desarrollando nuevos perfiles, nuevos sistemas de fermentación, es por demanda. Tenemos unos clientes que esperan algo nuevo, que buscan experiencias en café y no nos hemos quedado solamente en las fermentaciones tradicionales y nuevos procesos fermentativos. Culturing es uno de ellos. Estamos empezando a fermentar con atmósferas modificadas. Pues anteriormente se conocían las maceraciones carbónicas, ahorita estamos haciendo fermentaciones con nitrógeno. Y estamos empezando a utilizar, como les digo, miramos mucho otro tipo de productos parecidos al café y tratamos de validar diferentes métodos que se utilizan en ellos, como en el caso del vino y las cervezas y los licores. Tenemos unos nuevos productos que estamos desarrollando que son cafés fermentados en barricas de madera. Tenemos unas barricas de roble de Jack Daniels, conseguidos directamente pues, de whiskies de un solo uso, 8, 12 años. Conseguimos esas barricas y empezamos a fermentar café dentro de esas barricas. Y tenemos otro con barricas de vino. Algo que sucede con esas barricas es que hay un comercio especial dentro de las barricas de madera, porque los primeros usos son de Jack Daniels, que son barricas de un solo uso, 8, 12 años o más años con whisky. Luego la industria tequilera de México compra en esas barricas para fermentar tequila. Luego, después de ciertos usos, es comprado por la industria vinícola de Chile para hacer procesos de vino. Y ya luego terminan en Colombia para hacer ron y aguardiente. El otro lo que hacemos es que en diferentes etapas de la cadena logramos conseguir barricas. Unas que son directamente de un solo uso como Jack Daniels o otras que ya vienen por un tiempo de usos como las del vino. Nosotros llamamos ya maderas curadas. Y lo que hacemos es utilizar las técnicas con las que se fermenta uvas o agave para hacer tequila. Lo hacemos en café. La madera se humecta, se desinfecta la madera, luego se humecta y luego se pone a fermentar esos cafés con sustratos. Utilizamos sustratos pues para la actividad fermentativa. a mí me da pues, curiosidad o risa, es porque en pocos años se ha hecho mucho. Y creo yo que tenemos mucho que ofrecer, tanto en perfiles como en procesos, y siempre nuestros consumidores que tiene nuevo. Eso es bueno porque nos están obligando a nosotros a innovar, a desarrollar, a buscar nuevas formas de fermentar café. Y esto ha sido muy bueno para nosotros porque hemos generado conocimiento, entender de fermentación un poco, porque es un universo. El mundo de la fermentación es grandísimo. Entonces, ¿qué se viene? No sé, yo creo que como se volvió el mundo se volvió de modas. Y en base a las modas nosotros nos movemos. ¿Qué está de moda? Cafés frutales. Entonces buscamos técnicas fermentistas donde podamos llegar a sabores frutales. Hemos tenido la ventaja de nuestros cafés someterlos a diferentes formas de fermentar. Con frío, sin frío, calor, sin calor, con aire, sin aire, con nitro. Bueno, y eso nos ha generado un conocimiento que nos permite, dependiendo de la moda o de lo que esté vigente en el mercado de consumidores, podamos nosotros modificar. Que se vienen muchísimas cosas, porque ahí por encima hemos hablado de 4, 5, 6 formas diferentes de fermentar. Se pueden combinar o se puede modificar una etapa y bueno, hay muchas cosas para hacer. Por lo que creo que se viene en fermentación son productos finales más estandarizados, más eficientes y con más opciones para los consumidores, partiendo de una misma variedad, que eso es otro tema interesante. En Colombia, como les decía, somos productores de varietales, pero estos varietales son quizás los que se han visto más afectados con cambio climático. Los varietales, variedades tradicionales que ya han muchos años en Colombia,
han aguantado un poco más esto y se han adaptado de manera más rápida. Pues tenemos que dar uso a lo que más hay y esperar a que los varietales pues se adapten o produzcan más. Bueno, eso es lo que estamos esperando. Ya se volvió un tema de tiempo, pero hoy disponemos de estos materiales tradicionales y en base a ellos trabajamos fermentaciones. ¿Metiendo alcohol? Sí, Messi. Con respecto a lo que hablabas ahorita del cambio, por ejemplo, de paisaje, de por qué se encuentra ya más cantidad de cítricos o que se va desplazando la caficultura, creo que el problema radica en los monocultivos, en establecer solamente una especie productiva por hectárea. De hecho, en ese momento yo estoy sufriendo esa misma problemática. En ese momento solo hay café sembrado en la finca. Y eso se traduce en que el flujo de dinero es mucho más estricto a solo ciertos meses del año, en los momentos en que hay cosecha. Eso afecta mucho a un caficultor. Entonces, no es tanto el hecho de que se desplace el café por cítricos o el café por aguacates. Lo que veo realmente malo es, o peligroso, o mejor dicho, una mala estrategia, es tener un solo cultivo para sustentar todas las actividades económicas de una finca. Incluso antes tenían mucha diversidad, tenían cítricos con el cafetal, tenían cacaos con el cafetal, aguacates con el cafetal, maíz, frijol, yuca, hortalizas, medicinales. Teniendo esa diversidad, el agricultor tiene mayor entrada de ingresos y más constantes en el tiempo. Entonces lo veo como una mejor estrategia. En ese momento estamos retomando eso, estamos sembrando nuevamente especies como plátano, que eran bastante característicos de la finca, para generar eso, para generar una diversidad de productos. Y ahora con el tema de cafés especiales, cada vez el agricultor se apropia más de su tierra. Sí, ya vemos caficultores que con poco estudio, con pocas alternativas para abrirse al mundo, pero teniendo muy buen café y teniendo las ganas y llegando a las personas correctas, están abriendo mercados en Europa, están abriendo mercados en Arabia, están abriendo mercados en Estados Unidos, en Asia, y eso les da a ellos la potestad de decidir si se quedan en su tierra o no se quedan en su tierra. Están generando una cantidad de ingresos interesantes que también a las siguientes generaciones, a los hijos, a los nietos, les está interesando continuar con el negocio porque ya ven que sí es un negocio. Entonces, esa nueva movida de cafés especiales que está más en manos del productor, principalmente porque los tostadores, las tiendas de café se están interesando en llegar hasta los productores directamente, está generando una nueva cultura cafetera, una nueva cultura cafetera donde el productor tiene más peso en las decisiones, tiene más peso en la cadena de suministro y tiene una mayor relevancia y mayor protagonismo. A donde nosotros queremos llegar, que podamos, por ejemplo, preparar, inducir la fermentación con lúpulo preparado acá en la misma finca, en un laboratorio de microbiología. Queremos empezar con algunos productores que hemos ido identificando que tienen pues cereza interesante, empezar a aislar levaduras y bacterias lácticas de los ecosistemas y de la cereza de estos productores, como para crear perfiles que sean específicos a cada uno de esos productores y poderles transmitir algo del valor agregado. Sí, como que finalmente podamos ir generando a través del proyecto como también reconocimiento para otros productores, pero pues eso vendrá con los años más adelante. Es como un proyecto a mediano plazo. Yo creo que de eso se trata, ¿no? De hacer cosas nuevas,
cada día surgen procesos nuevos. Incluso en este momento estamos, pues ya no somos los primeros, ya mucha gente lo está haciendo. Está haciendo algunos protocolos de fermentación con este hongo que se llama Kojic. Creo que lo has escuchado. Pues. Entonces, también ya iniciamos a hacer algunos procesos. También estamos utilizando otros microorganismos que se llaman kefir, que son unos típicos de agua que contienen demasiados archaromices y lactobacilos. Además, es un producto natural que contiene muchos probióticos y estamos empezándolo a utilizar en las fermentaciones. Apenas estamos en estableciendo los protocolos, pero se van a venir cosas bien, bien interesantes. Estamos intentando hacer otras dobles fermentaciones. A ver, estamos haciendo pruebas, a ver si podemos hacer que hayan perfiles totalmente diferentes. Si el perfil no son diferentes, no tiene sentido. Pero sí estamos, lo nuevo que estamos intentando son dobles fermentaciones. Una fermentación del tipo, después terminamos con otra fermentación para tratar de incorporar un poquito de cada una de las fermentaciones en una taza de café. Que sea un café un poco diferente. Pero sí hay que hacer cosas diferentes. Los clientes están esperando que ya salga algo nuevo, que ya le podamos ofrecer algo nuevo. Entonces, sí estamos intentando. Pero todavía hace como falta esa parte educativa a nivel mundial sobre esto que llamamos fermentación, que en otras industrias alimenticias, como en el vino y en la cerveza, están muy desarrolladas y uno pudiera estudiar sobre esas fermentaciones, ¿verdad? O esos procesos. En café todavía no se ha abierto esa parte y espero ser parte del grupo de personas que estamos creando esa escuela de fermentación. Yo lo hago a través del trabajo, ¿no? A través de la práctica, ir a beneficios y enseñar a productores, hablar con diferentes procesadores y pues llegar también a un consenso de qué es lo que se debería enseñar y qué es lo que se puede dejar a la creatividad de cada beneficio, a la creatividad de cada productor, lo cual, pues sí, y pasa en todas las industrias, ¿no? Donde hay procesos más complejos, cada lugar, cada marca tiene sus maneras de hacer los procesos, y yo encuentro que eso en café es de alto valor y es también donde muchos compradores y tostadores andan buscando ese valor de la creatividad de cada productor en su proceso. Sin embargo, creo que hace falta una base educativa sobre que la persona haciendo esos procesos sepa pues cuáles son las líneas que no se pueden cruzar o digamos cuándo está malo un café, ¿verdad? Cuándo una fermentación, que en inglés se dice gone rogue, digamos que te fue mal en la fermentación en café, todavía sigue siendo muy sensorial, ¿no? Como, ay, ¿cómo está oliendo esta fermentación? ¿Cómo se ve? Que está bien, hay que incorporar esa parte de mediciones y métricas cuando se está haciendo una fermentación, cuando se está llevando a cabo un proceso, pero debemos poder tomar decisiones más en medidas y poder saber cuándo está bien y cuándo está mal. Porque yo pues conozco de muchos ejemplos de cafés que fueron fermentados de manera muy abrupta y puede ser que hasta tengan, no sé, micotoxinas o aflatoxinas, pero el productor no lo sabe y más bien está muy orgulloso porque su café sabe muy diferente a todos los demás. Entonces creo que todavía nos hace falta esa parte educativa que ojalá en el futuro podamos ir llenando y creando también más complejidad y ojalá que los beneficios también se vayan desarrollando hacia eso. Donde pues una parte de mi proceso ha sido pues acoplarme a las instalaciones de los beneficios de la manera tradicional a cómo se procesa el café, lo cual pues es muy difícil, ¿no? Porque en los beneficios no hay paredes, todo está sucio, no hay muchos protocolos o procedimientos de limpieza, de sanidad, pero cuando se está hablando de fermentación, cuando se están pensando en microorganismos, se debe tener un paso importante de sanatizar y limpiar. Pero bueno, creo que los beneficios pueden ir poco a poco cambiando y yendo hacia un que se vuelva un lugar de procesamiento de alimentos más inocuo. Y
pues ojalá que se puedan hacer muchos más procesos diferentes, porque cuando ya tenemos un lugar que nos permite hacer diferentes fermentaciones y ya se tienen las instalaciones y los buenos tanques y ahí pues las capacidades de un lugar, las oportunidades se abren muchas puertas. Me pasa con muchos beneficios que yo llego y pues ok, con su conocimiento queríamos hacer muchos procesos, pero llegamos y el lugar ni siquiera tiene piso, es pura tierra, entonces como que ok, se puede, pero aquí hay varios limitantes de infraestructura importantes y por eso yo ya se ha vuelto mi consultoría más educativa, porque llega un momento donde uno no puede, o sea, no se pueden procesar diferentes tipos de cafés porque no existen las instalaciones. Yo creo que siempre es bueno como ir haciendo nuevas entradas, es decir, que siempre a nuestros procesos vayan ingresando nuevas personas, un nuevo ingeniero, un nuevo microbiólogo, un nuevo bioquímico, pero es más porque esas personas se esfuerzan durante mucho tiempo estudiando justamente esos procesos y que te pueden aportar. Pero yo creo que también no va a limitar a que un agricultor aprenda. Es más, yo creo que si yo soy, digamos, una señora cafetera de hace muchos años y tengo mi hija, puedo invitar a que mi hija estudie estos procesos o estas áreas de ciencias y que más adelante ella sea la que se encargue justamente de esos procesos de finca. No necesariamente tiene que ser que un agricultor se limite porque no tiene cómo pagar a una persona con un pregrado o una maestría que ya se haya pues como ensuciado las manos un poquito con esos estudios académicos. Y también nunca es tarde para aprender. Si usted le motiva a ninguna de esas áreas, usted tampoco se puede limitar a que tengo que contratar a alguien o yo no tengo la plata para contratar a alguien y no puedo hacer esos procesos. No, usted puede hacer cursos muy enfocados al área o aprender pues como de manera empírica muchos procesos. Igual más adelante todos vamos a ser como parte de un gran grupo, porque en el camino que vamos de buscando nuevas alternativas, nuevos sabores, evaluando ya la parte biológica que hay, lo que está interviniendo, eso quiere decir que el café va a cambiar a una industria más controlada y que más adelante podemos ser casi que igual a la par de una industria de vinos y cerveza, donde ya se habla de grandes tanques, de biotecnologías, de procesos súper controlados. Ya no va a ser el mismo beneficio común que conocimos tal vez hace 5 o 7 años. Creo que más adelante ya todo va a estar tan evolucionado que un agricultor ni siquiera va a notar que está pagando pues como por un microbiólogo o por un alguien que ya tenga sus estudios de pregrado para hacer los procesos. Bueno, pues desde mi punto de vista, y honestamente mi punto de vista está totalmente, digamos, sesgado por mi opinión personal, siempre considero de que al menos los tostadores o el cliente siempre quiere buscar algo un poquito más diferenciado, un poquito más con sabores locos, pero al final de cuentas siempre vas a terminar llegando a lo sencillo, a volver a lo simple, a volver a lo, hey, no, esto es lo que sabe el café. O sea, yo por lo menos no soy una persona de tomar cafés naturales todos los días. Yo puedo tomarme una taza de café o dos tazas de café natural, pero el café al que siempre voy a ir es un café lavado, sencillo, un café clásico, y creo que de alguna manera, ok, sí, va a dejar, digamos, como un trend, o va a dejar como una línea marcada de digamos, de producto, pero a fin de cuentas creo que el café lavado o el café clásico es lo que todos vamos a volver, así como cómo hacer las cosas simples y cosas sencillas, pero hacerlas bien. Sí, yo creo que es importante recalcar, digamos, que en el proceso de la fermentación o, digamos, en el procesamiento de café, estamos unos años o bastantes años por detrás, digamos, de la industria del alcohol, de la industria de los vinos, de la industria del ron, y es algo que en este momento estamos descubriendo. O sea, digamos, la industria, nosotros como la industria, estamos descubriendo y estamos haciendo muchas preguntas. La cuestión es, ¿estamos haciendo las preguntas correctas? ¿Estamos haciendo las preguntas que en verdad necesitamos para la industria en este momento? Porque claro, todos queremos tener el café con las notas de sabor más locas, con las notas de sabor más únicas, con tener cafés que nadie tenga.
Pero ¿hasta qué punto es sostenible? ¿Hasta qué punto es escalable? ¿Hasta qué punto, digamos, las realidades de Latinoamérica o las realidades de los países productores se pueden ver reflejado en las tazas de café que se sirven en el exterior? Sí, porque digamos, digamos todo este tipo de fermentaciones, este tipo de cofermentaciones representan un gasto y representan una inversión para el productor que lo va a hacer. Sí, y la pregunta ¿es escalable? ¿Es sostenible? Yo creo que hay muchas preguntas que estamos haciendo y queremos respuestas, pero quizás estamos buscando las respuestas y no estamos sabiendo cuáles son las preguntas que tenemos que hacer. Ese es, digamos, como mi punto de vista al respecto. Nos estamos enfocando mucho en el sabor, nos estamos enfocando demasiado en tener las notas de sabor más locas, pero ¿hasta cuándo vamos a estar pensando en eso y no en la sostenibilidad del productor como tal? Hemos pasado un año de precios loquísimos, hemos pasado un año de muchos problemas relacionados a las lluvias. O sea, imagínate que tú ya acostumbraste a tus clientes en la otra parte del mundo a tener siempre sus cafés fermentados con piña, fermentados con... Y este año el productor no lo pudo hacer. Entonces la pregunta ¿es sostenible? Solamente es como mi percepción, mi punto de vista. Crecí en el cultivo del café y todo fue llevándome a mí, me fue gustando, aparte de que iba creciendo, iba viendo de que el mundo del café era algo que me gustaba y me apasionaba. Y llegué a una edad que me di cuenta de que todos los jóvenes del municipio de Pueblo Bello, no solamente de Pueblo Bello, sino de Colombia, creen que en el campo no hay salida económica y que no logran ser reconocidos. Lo que me llevó a ser catador SCA a los 18 años. Me siento orgulloso de mi pasión, llevo el café por mis venas, espero ser un gran caficultor reconocido, espero llevar el café de la Sierra Nevada de Santa Marta muy lejos, de que traten de reconocer el café de la Sierra Nevada, que no solamente se conozca los diferentes orígenes, sino también el origen Sierra Nevada. Instruir a los demás caficultores, me apasiona mucho poderle comentar a un caficultor de a pie cómo hacer un proceso, poder comprarles ese café y yo llevarlo al resto del mundo. Gracias a Dios ya he podido llevar café a Japón, a Francia y a Rumania, y la idea es generar un cambio generacional, hacer entrar en razón a mi padre, donde él pueda ver que producir calidad es mucho que producir cantidad. Creo que la calidad en su momento llegará a rebasar la cantidad. Siempre trato de ir mejorando los procesos, trato de enseñar a todas las personas y ver que el mundo del café es algo muy sostenible y aparte de que no contamos con gran variedad de abonos o insumos etcétera, poder traerlos de otras partes del interior del país, como bien lo tiene Armenia, como bien lo tiene el eje cafetero, tienen variedad de abonos, tienen variedad de cultivos. Aquí solamente tenemos lo tradicional. Eso es lo que trato yo de hacer diariamente, y espero poder seguir aportando al mundo del café, aportando al municipio de Pueblo Bello y dando a conocer este bello mundo que es el mundo del café y la caficultura desde la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, todo es una transición. Gracias a Dios ya viene mi hija, que espero también poderla llevar en el camino del café. De no limitarla porque sea mujer, sino darle a entender que el mundo de la caficultura es algo muy hermoso, que no tiene géneros, que no tiene fronteras, y enseñarla desde pequeña el amor al campo, de ver que todo en el campo sí se puede, que no solamente en la ciudad y la universidad es una persona, porque hay personas que son estudiadas y no son buenas personas. Yo solamente quiero que si ella puede ser una caficultura, quiero que sea la mejor. Y también espero ser el mejor y un orgullo para mi papá.